Hola conmigo, conmiga. Estamos en Monor. Una alegría de estar aquí en directo contigo, de verdad. Volvemos a abrir la ventana, vuelven a venir conmigo y conmigas valientes y decididos a compartir información, a transmitir información. Y yo, mira, encantado de catalizar información y de abrir la ventana, como siempre. Yo encantado, de verdad. Y bueno, una alegría de estar en directo contigo, con Marilyn, con Ana, Leandro, Nube, Fleur, Flori, Beethoven, Oritonmo, Nube, Fabián, Juan Pedro, Albert, Refuste, Nube, Paula, Marta, Beethoven, Nube, Teresa. Bueno, una alegría de estar en directo, de verdad, de estar contigo, de seguir moviendo información y seguimos adelante, de verdad, seguimos adelante. Bueno, y me preguntan, ¿y esto qué es, Sergio? ¿Esto qué es? Esto es que se pasó un rato, pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. La vida es así, la vida es así. Y bueno, yo soy el escritor del libro Monor. Aquí está este libro, la información que contiene este libro me cambió, ¿verdad? El mensaje que contiene este libro me cambió toda la visión de esta realidad. Y bueno, empecé, gracias a este libro, esta información, empecé a empoderarme y a ganar grados de libertad, mi libertad. Nosotros, mediante una programación exógena, no nuestra, los que nos hemos esclavizado. Pero luego, claro, en el momento que tú liberarte. Todos son creencias, todos son programas, como decía nuestro conmigo Raúl, todos son programas, es verdad. Y bueno, arregla tu programa acorde a tus deseos, a tus propósitos y ya está. Haz tu propio programa. No dejes que nadie te programe. Nadie te programe. No confíes con ningún programa porque hay mucho virus suelto. Hay mucho virus suelto. Si deseas este libro, lo tienes aquí. Bueno, este libro, a medida que lo lees, te va desprogramando. Te enseño unas pautas para reprogramarte, pero luego ya depende de ti. No esperes nada de que te digan, mira, por aquí, no esperes que nadie te empuje, tienes que andar tú. Tú tienes que andar. Lo tienes aquí en www.monor.org. Este es mi email directo, sergio@monor.org. Te lea una tertulia, a carta.org, y si quieres me lo pides ahí en el mail sergio@monor.org. Este es mi mail directo. Y para conseguir el libro, en www.monor.org. Mi face, aquí tienes Sergio Monor 5, los otros cuatro, mi grupo Sergio Monor. Si tú me pides amistad, yo te ingreso. Y si ya estás ingresada, puedes ingresar tantas amistades como tú quieras. En el grupo lo puedes hacer. También decirte que, bueno, puedes. Ya está activo el canal de Monor. No voy a subir vídeos hasta que,
hasta que no pueda hacer directos, es decir, el canal de Monor no voy a subir vídeos, voy a estar en Monor. Y bueno, pero puedes suscribirte porque ahí voy a recibir, voy a enviar, subir vídeos para que puedas recibir notificaciones. Y le das en la pestaña roja, entras en YouTube, pones Sergio Monor, le das a suscribirse y luego le das a recibir notificaciones. Marcar la campanita, luego marcar la casilla de recibir notificaciones y así estás al día de todos los videoprogramas que se vayan subiendo en el canal de Monor y de todos los eventos que se vayan programando en el canal de Monor. Que no serán en el canal de Monor, pero siempre mandaré aviso al canal de Monor. Cierto, hay un vídeo más que han bloqueado, el vídeo de la ley del esfuerzo en portugués. Luis, de Caja de Pandora, pues bueno, va persiguiendo los vídeos de Monor, entra en el canal de Monor y va buscando a ver qué vídeos puede perjudicar y los bloquea y ya está. Que la ley del esfuerzo la grabé aquí, la grabé yo aquí, con mis PowerPoint, con todo, lo grabé yo y lo edité y se lo envié. Él lo ha tenido en su canal, lo ha monetizado, que me parece muy bien, aprovechando y dice a YouTube que ese vídeo es suyo y además que el vídeo de la ley del esfuerzo en portugués, como se parece al suyo, que lo quiten. Y al mismo tiempo, él los tiene en privado para que nadie los vea. Entonces, se está haciendo pues una guerra directa, una persecución. Mientras todo va bien, y tú me envías vídeos y yo voy monetizando y todo va bien y todo es maravilloso, la gloria para mí. Y si hay un problema, es tu culpa, es tu culpa, tú eres el culpable de todo el problema. Es decir, cuando sale el sol, para mí. Cuando sale una nube y hay un trueno, para ti. ¿Qué hace la Matrix? ¿No? Te cobra los impuestos y si luego hay un problemilla, te embargo la casa y luego voy a por ti. Lo que hace la Matrix es justo esto. Esto me viene a mí a la mente. Tú imagínate, te voy a enseñar una imagen. Este es Nico Rosberg. El año pasado tuvo un accidente en el Gran Premio de España. Estoy hablando de la Fórmula 1. Tuvo un accidente, chocó con Hamilton. Bueno, y destrozó el coche. Destrozó una rueda, como puede ver, ahí tiene un destrozo. Y un problema. Tú imagínate si a Nico Rosberg, en la carrera número 6 o número 7, como tiene un accidente en la carrera, pues lo echan. Lo echan, lo rescinden el contrato, lo persiguen, no le dejan fichar por otro equipo, lo putean, intentan destruirlo, van a la caza. Eso es profesionalidad. Pero no, el equipo confió con él y a final de año fue campeón del mundo. A final de año fue campeón del mundo. Eso no quiere decir que pueda haber tenido algún percance. ¿Por qué? Porque el que va por todas se arriesga. Se arriesga. El que mueve información punta se arriesga. El que rompe con la Matrix se arriesga. Yo recuerdo que justo antes que el vídeo de Anu, hice el de la Semana Santánica y este vídeo barrió. No sé si en una semana o en semana y pico estábamos en 20.000 visitas. Barrió. ¿Barrió? El vídeo que más barrió, más incluso que Víctima de Babilonia 1, el que más barrió en Caja de Pandora, hablo de los míos, justo el de antes de Anu. Justo el de antes de Anu, de la conspiración homosexual de Anu. Entonces, ¿cómo, a qué jugamos? Es decir, arriésgate, gana partidas,
Gana carreras, pero si hay un problema, a la mínima, tu culpa y voy a por ti. Eso es de valientes. Vaya, vaya. La toma de conciencia. Eso es tomar conciencia y elevación espiritual. De verdad. Pero bueno, cada uno que haga como sienta y ya está. Recuerdo que yo soy el único que hice transmisión doble, sin necesidad. Desde Sergio Monor hice la misma transmisión, creo que lo hice con Nicolás, con Acosta. Con Acosta lo hice, creo que era. Sí, con Acosta. Hice transmisión doble con Caja Pandora. No tenía necesidad, pero yo soy así. Yo soy yo a los cuando estoy me dedico. Estoy haciendo moviendo programación punta y nada más. Porque yo voy a por todas. Pero claro, el que está contigo no solo lo tiene que decir, te lo tiene que demostrar en los momentos que hay alguna dificultad. Y por lo visto, a la mínima dificultad, ha soltado lastre y culpabiliza, y señala, y encima ataca, y encima intenta desprestigiar, y encima intenta destruir. Muy bien. Pero no pasa nada, no pasa nada. Yo no me lo esperaba, ¿eh? Yo esperaba la misma lealtad que yo he dado. Yo esperaba, pero bueno, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Pero yo sigo adelante, ¿eh? Yo sigo adelante. Y ya está. Y cada uno que haga según su conciencia, elevada o menos elevada. Seguimos. Curioso también que del vídeo de ayer me están comentando que han puesto el lazo negro. Ayer, justamente cuando yo he hecho la tertulia, la conferencia de ayer, del negro y los colores. ¿Eh? A nosotros solo nos dejan el blanco. Pues bien, y lo hacen crímenes de odio en Puebla. Bueno. Crímenes contra el odio. Cuando es el mismo sistema el que ha programado para que haya odio racial. Es el mismo sistema. Está en la programación lingüística el odio. Está en la misma programación lingüística la separación y el ataque. Pero bueno, el ser humano, nosotros sí lo sabemos, pero ¿cuántos somos en Monor? En comparación a los 7.000 millones que hay en el planeta. Pero bueno, ya se irán enterando si quieren. Y ya está. Pero bueno, ellos quieren colores. Me parece bien. Nosotros también. Yo quiero mis colores, yo quiero el negro y quiero el blanco. Toda la gama de frecuencias de mi realidad es mía. Y cada uno la suya. Y ya está. Y si ellos quieren esa, me parece bien. Pero que sea de ellos no quiere decir que sea exclusivamente de ellos. Mía también es. Yo también quiero colores y también quiero el negro y también quiero el blanco. Voy a leer alguna carta. Elizabeth, no, Sergio, la nueva monada estamos contigo porque has pillado la trampa en el lenguaje y eso rompe los esquemas en este momento en donde ya basta de lavado de cerebros por parte de los terapeutas. Como te dije hace meses, al encontrar tu línea de idea en coherencia, develando las telarañas, me he dejado de Mindalia y Caja de Pandora porque te venden y crean dependencia. No son claros en soluciones, no van a la raíz, van por las ramas. Un fuerte con brazos y Nur para todos, bienvenidos los despiertos, los que ya no comemos cuento. Hasta para Caja de Pandora y demás, que se levanten de su estupidez y logren ver la Nur y no la ilusión, la malla de la luz. Fíjate lo de Venezuela, que aceptó el karma cubano, unos conciertos, otros conscientes, otros inconscientes, y allí está la dictadura anunciada en el 1998. Nadie que admire a Cuba y la antigua Unión, Rusia, China, países del Medio Oriente, puede ser una buena influencia para la humanidad. Y Chávez tenía rabo de paja y se murió y dejó podrido el país.
por elegir a esos amigos inamigables, ni con ellos mismos, ni con la humanidad de otros. Elizabeth. Porque el sistema siempre te da opciones. Te da el capitalismo o te da el comunismo, pero es la misma basura. Es decir, te va a atrapar. Las opciones que te da el sistema son, están ya atrapadas. Es decir, son una trampa para tu libertad, para tu dignidad, a mi opinión. Hola, Sergio. Estos días estuve probando con la herramienta de corte y averigüé que es tan efectiva hacerla sin encender un anor de cero, de cera o una bombilla. Solo quemando y congelando, incluso solo quemando. Ayer, sin ir más lejos, me comenzó un dolor muy fuerte de cabeza en el trabajo. Y no tenía anors. E hice la herramienta y me pasó el dolor casi al instante. Me quedé sorprendido y hace unos minutos la hice para tranquilizar el ambiente de un enfado doméstico que hubo en mi casa, entre mi madre y mi padre, y fue casi instantáneo que volvió la paz. Es increíble. ¿Sabías tú que es igual o más efectivo? Además que es más económico, ya que las NORS, aunque vayas al chino a comprarlas, te salen caras, además de ser poco discretas, y más si vives con zombies. Yo somos de mente abierta. A mi madre le expliqué una vez, y es muy ignorante, relaciona las NORS con los muertos. Y no quiere que encienda NORS en casa, y claro, como vivo en su casa, tengo que acatar sus normas. Como es lógico, pero bueno, como descubrí que es más efectivo no usarnos, mejor así paso desapercibido y puedo hacer más durante el día. Un saludo y gracias por responder. Vaya trabajo el tuyo tener que responder a miles de personas que te cuentan cosas de su realidad, como te acabo de contar yo. Un momentito, voy a por las tijeras que me gustan tener. Estas son las tijeras que me regaló mi amiga Aurora. Si cortas una vez y cortas cinco veces al mismo tiempo. Cada corte son cinco. Sigo. Sergio, disculpa contarte otra vez, pero esta vez estoy decidida a contar brevemente, aunque discretamente, lo que me pasa, lo que estoy pasando aquí y porque te escribo. Necesito ayuda, me cuesta mucho molestar y pedir para mí, procuro no contarlo o solo parcialmente porque la gente o no me cree o sale despavorida de miedo o saben lo que implica todo esto y cuanto más lejos mejor y ni siquiera los que pueden o tienen recursos, plataformas y cierto prestigio en el área quieren tener nada que ver. Soy Noa Teresa Carrero, mujer, 52 años, intento sobrevivir bajo masivo ataque diario en Tarifa, Cádiz. Fondo, esto está ocurriendo ante la ignorancia de todo el mundo, menos yo. Menos yo y otros a los que se lo comunico, que eligen no saber y no inmiscuirse, cosa que por supuesto respeto. Tengo implantes que emiten frecuencias o infrasonidos o algo similar que daña mi cuerpo cada día desde hace 20 años. Mi cuerpo no aguantará mucho más. El pasado 4 he tenido otro infarto. Para mí marcharme será una liberación. Solo quiero estar lo mejor posible aquí hasta entonces y dejar esto en manos de alguien porque tiene que saberse. Y ahora voy con lo gordo. Aquí hay un enorme vórtice. Tus ojos en tercera dimensión. Como su impresionante energía mueve las nubes alrededor, incluso con el fuerte viento de la zona. Y todos los demás fenómenos asociados, UFOs, entidades, orbs, energías, restos de posibles pirámides y militares. En otros lugares del mundo así hay guerras, esto no se puede saber lo que quieren, yo estorbo. Sergio, ¿conoces algo que pueda ayudarme de alguna manera? Sé que es difícil de que la gente en el fondo tiene miedo. Con estos lugares operativos no tenemos mucho que hacer. Esto es como un CERN, totalmente operativo. Tengo fotos y vídeos. Haría falta gente que realmente quisiera estudiarlo bien. Magnetos, magnetómetros, infrarrojos y todo tipo de aparatología. ¿Pero existe esa gente? Llevo años llamando a puertas de la creme, y nadie se ha atrevido a hacerlo.
Soy plenamente consciente de que hay una feroz interferencia para que esto no llegue a estudiarse, pero soy cabezota y sé mucho sobre lo que pasa aquí. Mucho se ha dicho. Muchos me han dicho también psíquicos alrededor del mundo sin conocerse entre ellos y sin contarles mucho. También, y disculpa pedirte más si conocieras a alguien con capacidad psiónica para ayudarme a bloquear la emisión de los implantes y evitar más daño físico y poder recuperar un poco y seguir luchando hasta el final, pues yo de aquí me voy con las botas puestas. Yo recomiendo la herramienta de corte y también los pares magnéticos. Yo te recomiendo que pruebes con los pares magnéticos. Siempre me diste muy buen feeling desde hace años que conozco tu trabajo y no sé si alguna vez por tu página llegué a contarte algo de esto, creo. Sí, pero hay el verte hablar así sobre los reptilianos, he pensado tengo que contárselo. Te aclaro por si resulta raro, porque escribo desde este perfil. Susana me acompañó hace unos años y como mis cuentas se bloqueaban, me creó una... Es la que vengo usando todos estos años llamando puertas sin éxito. Espero todo esto no te parezca demasiado extraño, pues la verdad, y me está ocurriendo a mí por suerte o por desgracia. Tengo fotos y algún vídeo hechos casi de manera precaria y por si sirve de algo, desde Bosnia, lleva siguiéndolo desde que se lo comuniqué en 2013. Yo ya había contactado con Osmanagic el 2011, porque quería intentar hacer un documental de los efectos sanadores que están registrando allí, pero no lo conseguí. Están organizando un viaje aquí, pero no dan abasto con lo suyo. Pero ya han estado aquí una arqueóloga de su board. Estudio preliminar por georradar, vía satélite. La misma empresa hizo el estudio allí mapeando todos los túneles subterráneos. Resultados sin profundizar demasiado es que hay infraestructura debajo. En fin, disculpa por la extensión y por soltártelo así, el escudo es de esta zona. Sé que yo sola no puedo ponerme a publicar esto. Creo que se ha de hacer muy bien. Muchas gracias. Un saludo, Noa. Anónimo, por favor. Estimado Sergio, mucho gusto de comunicarme contigo por este medio. Me da gusto que pudieses leer mi carta. Sabes, no tenía intención de escribir, pero mi hermana, que siempre ve tus tertulias, me hizo ver que mi experiencia no lo puedo callar. Ella, como la llamo yo, la chica de las flores y corazones de tu chat, jajaja, me dijo que mi experiencia puede ayudar a otros a no caer en engaños. Vamos al grano. Mi experiencia tiene que ver con la llama violeta. Hace como 2 años y medio comenzó mi experiencia buscando algo que me faltaba, porque mi vida ha sido muy complicada. Aprendí a meditar solo buscando y buscando información, porque sentía que algo no cuadraba. Y el lenguaje va de la mano. Pasaron como 3 meses de meditación diaria, y válgame, hasta que inició mi experiencia, sentí una esfera de energía encima de mi cabeza, y la energía llegó a nivel de mi esternón, parte delantera del tórax. No llegó al centro, sino a un costado en mi parte derecha del tórax, y tuve una visión como si estuviera viendo una película dentro de mi cabeza con los ojos cerrados. Al comienzo no entendía, porque desconocía de estos temas. Sentí conexiones energéticas que se entrecruzaban en los 2 hemisferios de mi cabeza y al final vi la llama violeta. Y desde ese momento comencé a buscar y tratar de entender lo que desconocía. Como arte de magia comenzó a salir budismo, Kabbalah, New Age, hasta los testigos llegaron. En mi visión me mostraron un contenedor energético, me quisieron decir que estaba en él. He visto portales, también te mando una representación de lo que he visto. Ha cambiado mi percepción de ver del inicio hasta ahora y sigo meditando. Voy a poner la imagen de él.
He visto varios portales y corrales como si fueran empresas grandes. Y changarros, negocios, entre amigos, como si fueran facciones en pugna peleándose el ganado. He sido cosas, mandado cosas sin saberlo y luego declinando al saber cómo es la cosa en realidad, así como tú dices. Al final entendí que nadie te da nada sin nada a cambio. A mí no se me ha presentado ningún maestro ascendido ni nada por el estilo. Como he escuchado de otras experiencias, eso sí, me han ofrecido cosas, pero no he aceptado nada. Y ahora siempre estoy atento a todo lo que venga. A ver. ¿Alguna foto más? ¿Y otra foto más? He visto varios portales y corrales como si fueran empresas grandes y changarros, negocios entre amigos, como si fueran facciones en pugna peleándose el ganado. Nosotros. Me han ofrecido cosas, me han dado cosas sin saberlo y luego declinando el saber cómo es la cosa en realidad, así como tú dices. Al final entendí que nadie te da nada sin nada a cambio. A mí no se me ha presentado ningún maestro ascendido ni nada por el estilo, como he escuchado de otras experiencias. Eso sí, me han ofrecido cosas, pero no he aceptado nada. Y ahora siempre estoy atento a todo lo que venga, estoy siempre en guardia, porque vienen a atacarte o a manipularte en el astral y en este plano, pero ya cuando sabes cómo son las cosas, ya no te dejas ni dejas que te roben energía. Todavía medito y en esos momentos me doy cuenta si tengo algo pegado o está molestando siempre con un campo energético. Bueno, yo te agradezco por ese enorme esfuerzo que haces por compartir esta información. Me gustaría hacer en alguna oportunidad una tertulia. Estoy haciendo representaciones para explicar mejor, pero por ahora estoy un poco complicado. Te mando un saludo a mi hermana que está al lado mío. Gracias, Sergio. Anónimo. Víctor. Hola, Sergio. Espero estés. Como siempre, te veo empoderado y con honor en ti. Te comento que, como yo, a veces ocupaba los videoprogramas que tú hacías para la caja de Pandora, para tomarlos como referencia para hacer mis cortes. Y cuando busco uno de los programas y veo que ya no están y me entero de la situación, me dio mucho coraje con la caja de Pandora. Pensé en aplicar un corte con ellos y no lo hice, pero cuando me enteré que la caja de Pandora no solo no apoya a Monor, sino que lo quiere destruir, ahí sí dije, hasta aquí llegaste el bicho de porquería. Y corté con caja de Pandora, porque somos mónada y no vamos a permitir que a nadie nos quite nuestro poder. La experiencia que me deja esta situación es que gracias a todos los vídeos, programas que subiste, posteriores a los de la humanidad víctima de Babilonia, ahora me enseña a descodificar la información por mí mismo. Así que esos mezquinos de caja de Pandora descodificaron las artimañas que hacen con Monor. Tengo claro que no son divulgadores de terapias para el bien de la humanidad, son censuradores de la verdad, son traidores a la humanidad. Aquí en México decimos, cuando nos enojamos, a ver, son traidores a la humanidad. Aquí en México decimos, cuando nos enojamos porque no nos dan algo, no me lo quieres dar, pues métetelo por donde te quepa. Que al fin de cuentas, mi poder de descodificar y cortar lo tengo más puntiagudo que nunca. Y no dependo de si me quieres enseñar los vídeos o no. Yo ya sé descodificar y también descodifico a la caja de Pandora y su esencia. Es que son ladrones y disculpa, Sergio, si este mensaje que acabo de dar es fuerte, pero que los conmigos y conmigas sepan que ahora la mónada, además de la herramienta de corte y cortar con los parásitos, también sabemos descodificar la realidad. Y eso es gracias a la información sin tapujos que tú y muchos conmigo y conmigas sin pelos en la lengua han descodificado esta Matrix en la que vivimos. Amigas, somos guerreros de Nor y esto va por las detractores de Monor. No somos secta, entiéndanlo, somos mónada. No somos conspiranoicos, somos Nor.
Bueno, me despido un poco molesto todavía, pero sabiendo que estas entidades las tenemos contra la pared y que las vamos a eliminar descodificando la realidad en la que vivimos y cortando con los bichos. Gracias por leer mi carta. No eres mí, no eres en ti y en la mónada. Sergio, precioso corazón, acabo de ver un vídeo en donde me entero de la bajeza de la... Bueno, este ya lo leí ayer. Es lo mismo. Quería enseñar alguna imagen. De mi conmigo Ángel Rapallo. Esto es, creo que fue de la tertulia de Raúl, que enseñó, y esto es una imagen que él me enseña, no sé de dónde es, pero me aporta esta imagen que se parece a la entidad plantiforme, no sé si llamarlo plantiforme, vegetal, entidad vegetal, pero bueno. Esto es otra imagen. El Logos, y el Logos era Dios, y Dios era el Logo, traducción Monor. Y la incoherencia era Dios, y Dios era la incoherencia. Y reinaba la incoherencia. Y llegó la coherencia de Monor y destruyó la incoherencia de Dios. Aviso, los bichos, como sabéis, son absolutamente oscuros. Bueno, ahora les traigo la novedad. Son también absolutamente malos. Si ves uno llorándote, písalo doble. Aviso. Se ha detectado un nuevo síndrome. Es conocido como el síndrome de la polaridad. Pero el nombre común es o te cojo por aquí o te cojo por allá. También como te cojo si crees que eres bueno o si crees que eres malo. Esto es una imagen que me mandó Oriola del libro Serafinianus, que Serafín es serpiente, Seraf. Bueno, lagarto, perdón. Lagarto o reptil, Seraf. Bueno, ahí están una pareja de humanos copulando y al final se transforman en lagarto. ¿Eh? Está claro cuál es el propósito de ellos desde hace milenios. Pero nos lo han ido colocando poco a poco, gotita, 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 hasta intentar convencernos. Este es el sistema que yo por los últimos 16 años más o menos uso para desarrollar sistema de base de datos. Miren lo que van a meter en el 2017, o sea, ahora. Qué cosa tan ridícula porque no lo llaman Pacaro Carpintero o el Gao Verde. Ah, lo llaman Python. Python Power Comes to SQL Server 2017. La próxima versión de Microsoft. Flagship, database will run Python scripts with access to third-party libraries as native. Aquí está. El próximo producto de Microsoft. Y bueno, no sé si había alguna cosita más. Bueno, sí, eso todo el mundo lo sabe, de la final de la Copa de Europa de fútbol. Bueno, más claro, agua. Y luego me dicen, Sergio, es que ves lagartos por todos los lados, ves dragones por todos los sitios. Sergio, yo digo, vamos a ver, yo de los que me preocupo de los que no lo ven. Grupos de los que no lo ven, porque más evidente...
Hasta la lengua con flecha, ¿eh? Para enganchar y no soltar. La lengua con flecha, para enganchar y no soltar. Sergio, es que ves dragones por todos los sitios. Es que estás obsesionado. Hola, Laura. Abre micrófono, porfa. ¿Me escuchas? Ahora sí. Ok. Bienvenida. Gracias. Mucho gusto en estar aquí. Una alegría de que estés aquí con nosotros. ¿Dónde te encuentras ahora? Yo estoy en California, en la ciudad de Menifee, cerca de San Diego. Qué bonito. Y ¿eres de origen, eres americana o eres de origen, No, yo soy mexicana de Jalisco, cerca Jalisco? de un pueblo cerca de Guadalajara, Jalisco. ¿Y cuál es tu actividad, tu Yo dedicación, soy tu? mamá, yo cuido a mis niños, a mis hijos. Muy bien, ¿qué haces? Trabajé mucho Y para ellos. sí, ¿no? Pues ahora a Entonces, descansar, a vivir la vida. ahora descansar. Bueno, si le puedes llamar descansar. Bueno. Cuidando a tus niños, ay. Pero bueno, eso es otra cosa. Una pregunta. ¿Cuándo te vino la información de Monor? ¿Te vino por? Me vino hace como 2 semanas y yo sigo a un investigador de cosas paranormales, como de ovnis, Sí. de esto de lo que tú hablas. Y en un comentario le dijeron que te buscara a ti, a Sergio Monod, y porque él estaba pasando por unas cosas de lo que hablas ahorita, de los Una niños y cosita eso. conmigo, espera un momentito, acércate más al micrófono. Ok, déjame subirle el volumen. ¿Así Eso está? es. ¿Estamos A mejor? ver ahora. ¿Estamos mejor? No, acércate. Ha subido el volumen para tú escuchar, pero lo que Ah. tienes que hacer es acercarte al micrófono para que llegue la voz más. Ahí Eso está. es. ¿Ya? Vale, adelante. Bueno, él estaba teniendo algunos problemas con cosas que le estaban sucediendo en su casa y alguien le sugirió que mirara uno de tus videos y que también usara o que mirara el video de los cortes. Entonces yo dije, Sí. bueno, a mí me está pasando también algo así es de que voy a ver. Y empecé a mirar el de los cortes. Y ya de ahí empecé a mirar todos tus videos, bueno, muchos videos. Y de ahí es donde yo ya dije, ah, bueno, esto sí, esta información está muy buena. Y empecé a hacer los cortes. Hice el corte, mi primer corte lo hice una semana después. Y luego, luego, al siguiente día. Mi hijo me mandó un text, no sé si lo recibiste, donde él dice que fue al baño y hizo una torta grandota con mucha sangre, con sangrado Tu adentro. hijo. Sí, mi hijo mayor. Y Después de hacer el corte. después de yo hacer el corte, ajá, porque en los cortes puedes meter a tus hijos y yo puse a mis hijos cortando con todos estos bichos y estas cosas, porque a mi hijo de 11 años, él tiene un poco de autismo y él le sangra mucho la nariz, especialmente las noches, por las noches. Y lo que yo hice, pues yo metí a todos mis hijos, tengo una niña de 7 años, un niño de 11 años y mi hijo mayor que tiene 20 años. Mi hijo mayor vive en el colegio. Él no vive aquí conmigo. Él vive en el colegio y entonces lo que yo hice fue, lo puse en los cortes y al siguiente día él me mandó un text diciéndome que lo que le había sucedido y que si se iba al hospital, a urgencias, le dije, no, 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 no te me vayas a urgencias. O sea, yo sabía por qué estaba sangrando. Solamente sangró esa vez, o sea que parió al bicho, yo creo, esa noche, bueno, ese día,
Y le dije, espérate a ver hasta que tengas otra vez, que tengas que ir al baño de nuevo. Y entonces ya vemos. Digo, por mientras te sientes bien, dijo que sí, se sentía muy bien. Nada pasó. Eso fue hace, ¿qué? 2 días, creo. Nada pasó y ya, sigue bien, está muy bien. Nada le pasó, pero yo digo que fue por los cortes. Por el corte. Por eso le parió al bicho. Porque también me Es compré los increíble. imanes, hice los imanes yo en mí. ¿Y qué tal? Pues bien, porque te digo, mira, tengo, deja ver si se mira. Miras ahí, Sí. es como. Sí, eso es. ¿Crees que es un implante? Sí, porque crece y se mueve. Está ahí mismo, pero a veces está cerquitas aquí de la vena. Y acá, está, ahorita creció. Tengo fotos donde le tengo las fechas en el 2016, en agosto. Julio y agosto. En julio estaba bien pequeñito, casi no se miraba. En agosto creció como la mitad de este. Y ahora, después de los cortes, pues está rojo y se siente algo duro ahí. ¿Has No sé probado qué poner es. los imanes en negativo allí? ¿Pasar el imán negativo? ¿Has probado? Pasé los imanes ayer. Sí, pero tienes que pasar el lado negativo, el lado norte. ¿O el lado negativo? Ok, sí los tengo. Déjame En ver. la parte negra. Normalmente es el negro. Creo que es el negro. Aquí tengo Eso este. es. La parte negra tienes que aplicarlo. Póntelo un momento. Aquí. Los dos. Mira, vas a hacer lo siguiente. Junta los dos. Okay. Junta, vale, y la parte negra, porque allí hay un sumatorio de potencia, y la parte negra la vas a pasar justamente allí, y la vas a aplicar allí, y la pasas rozando por encima, pero tocando. Okay. Mira, sabes si, despacito, 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 no tengas que correr. ¿Qué tal si lo dejo ahí? ¿O lo tengo que correr? Sí. Porque este brazo se me entume. Este brazo se me entume y dije, bueno, Se te duerme. sí, se entume como cuando, como que si estuviera sobre él por mucho tiempo. Si a veces estoy así nada más con mi teléfono, si nada más tengo mi teléfono así en la mano, tengo que moverlo porque se entume mucho después de un tiempo. Y el otro no, el otro está bien. Y también hice el azufre, pero lo que yo hice es que lo pasé. Miré el video de esta, ¿cómo se llama? Son malas para los hombres, los nombres, pero la que dijo del azufre y del alcanfor. Lo Sí. que yo hice, mira ahí la Mariela, foto. Mariela no es sí, vale. Es esta, Minela o algo así. Sí. Ajá. Ella y dijo que ella ponía un poquito azufre, ponía unos carbones en una, como en una olla, unos carbones Marlene, calientes. Marlene Rojas. No, no, es esta. Mariela. Creo que es, no, déjame ver. Ahorita te digo. Bueno, pues ella. Ahorita busco el nombre de ella. Bueno, ella dijo que puso unos carbones en una cazuela, carbones calientes, y ella le ponía así como polvito de azufre y hacía así como llamaradas. Entonces dije, bueno, yo voy a probarlo porque me pasan cosas aquí en la casa. Y lo probé esa noche, le hice así, tuve una cazuela y fui por todos lados de la casa, de la recámara de los niños y mi recámara. Y ay, Dios mío. Una tosedera, mi niño, el de 11 años y yo, estábamos tose y tose y tose, y yo me estaban dando ascos. La lumbrecita sí subía, así, porque tengo fotos también de como unas entidades que están como bajando, o sea, cosas diferentes que me han sucedido ¿Cómo aquí. perdona, como unas entidades? Sí, ajá, estaba tomando una foto de mi niña. Y de repente mi teléfono como que se estaba descargando
pero no estaba descargado, tenía batería suficiente. Y se miran como unas luces que bajan al piso y en el piso están unas caritas de dos personas. Una es como de una viejita, una entidad, y una es de una mujer de pelo largo, muy bonita. Y también tengo en mi recámara, he grabado, ¿cómo se llaman? Orbs. Orbes. Orbs. Sí. Orbs. Ajá. Azules que entran en mi recámara por la ventana y pasan sobre mí y se multiplican. Te mando el video después. Y también he mirado una entidad, solamente una vez, una entidad que cruzó mi puerta de mi recámara, la cruzó, yo pensé que era mi niño, porque estaba chiquito, era como un enanito, pero estaba vestido todo de negro con una gorra, como si tuviera una suéter con gorra. Era todo negro y yo entre, como que me levanté, nada más miré la mirada, miré hacia donde estaba el ruido ese, porque nada más escuché como que se abrieron la puerta y nada más pasó así. Pasó sobre mi cama, más o menos, y se fue hacia la ventana. Ahí Tú desapareció. estabas en la cama. Sí, yo estaba en la cama, yo estaba dormida. Me despertó ese ruido. Porque Y oíste un ruido. sí, yo oí un ruido como que se abrieron mi puerta de mi recámara, pero no la abrieron, o sea, estaba cerrada. Nada más hizo el ruido como cuando pasa el viento, así que Digamos que escuché. tuviste como que se abrió la puerta, pero la puerta no estaba abierta. Sí, yo oí que la puerta se movió y pensé que alguien la había abierto, pensé que mi niño la había abierto, porque cuando le sangra la nariz siempre nada más entra y me dice, oh, me está sangrando la nariz. Pero esta vez no se abrió la puerta, nada más se oyó el movimiento como del viento, como cuando hay viento y tengo la ventana abierta, se oye así como poquito, se mueve poquito la puerta. Entonces, a eso es lo que escuché. Pensé que alguien había abierto la puerta y en cuanto, como a medio abrí los ojos y pasó esa cosa chiquita. Estaba pequeña, unos 4 metros, yo creo. Y pasó corriendo y se fue hacia la Pero que era un ventana. ser, era un ser. Sí, era un ser, ajá, era un ser. Me dio Pero miedo, porque nunca me da miedo. qué altura tenía ese ser. Como 4 feet, 4 metros, no sé cuánto es 4 metros. 4 pies, claro, 4 pies. Cuatro. ¿Cuánto puede ser en centímetros? Es que, claro, espérate, voy a mirar. Déjame ver, no sé. Pies en centímetros. A ver, son 1,20. Vale, eso es Okay. como un gris o un enanito de Pero estos. era un enanito y estaba rellenito, estaba como gordito. Y traía como unos suets para correr con gorra. Estaba negro, era negro. Y se fue corriendo hacia la ventana. Mi casa es de 2 pisos y yo, mi recámara está en el segundo piso. Y se fue corriendo sobre la ventana, pero pasó la ventana y ya de ahí pues ya se perdió. También tengo fotos donde hay entidades aquí en mi recámara y me están sacando algo o me están poniendo algo porque tienen aparatos y la persona que está en mi cama no soy yo, no se mira como yo. Tengo la foto del ¿Cómo, ser. cómo, cómo, cómo? A ver, la persona que está en la cama, ¿no eres tú? No soy yo. Esa no es mi cara, no es mi, no, porque nada más se mira ¿Y mi cara, tú? porque estoy cubierta con mis cobijas. Pero sí se mira que al lado de mi cara, como aquí, está el ser. Y se mira muy claro el ser, porque yo tengo, como me han pasado muchas cosas de estas, y ese amigo investigador me ha enseñado cómo haga cosas así, que mire, digamos, que le ponga un film a la foto, cómo mirar, cómo grabar. Por las noches y yo tengo muchos apps donde hay un app que se llama Presence, como presencia, valga el nombre.
Y ese graba, puedes poner en tu teléfono o lo que sea, lo que tenga cámara y puede grabar cuando hay movimiento, en donde sea. Digamos, si lo pongo yo grabándome cuando estoy durmiendo. Si lo puse yo, lo puse en un trípode y es cuando grabó, porque yo sentía, desde que pasó ese enanito corriendo aquí por mi recámara, empecé a grabar. Porque dije, algo me está pasando, ¿por qué estoy? No puedo dormir, para empezar. No puedo dormir. Si duermo, duermo muy poco. Y pero sí tengo suficiente energía, de todos modos, en todo el día, como si hubiera dormido yo unas 8 horas. Aunque yo solamente duerma una hora, 2 horas, o 3 horas, depende. Y a veces sí me despierto muy cansada, pero últimamente nada más con 1 hora, 2 horas que duerma, estoy como si nada al siguiente día. Una pregunta. Cuando tú te hiciste la foto, ¿cómo te la viste? ¿Te hiciste tú una foto de cuando estabas tú durmiendo? Se hace un video. O sea, si yo me muevo el Te pie grabas a o... ti misma cuando estás durmiendo. Sí. Y tú has mirado a ver, te has mirado cuando tú estás durmiendo y ves que no Sí. eres tú. ¿Y quién Es como crees si que pusieran es? un mono. Ya ves que cuando uno está chico y que uno, bueno, unos niños que se quieren escapar, se quieren ir a de fiesta o lo que sea y ponen nada más un mono. Parece un monigote. Sí. ¿Y esa noche tú dónde crees que has estado o qué te ha ocurrido? No sé, no me recuerdo. Usualmente me recuerdo todos mis sueños y esa noche no me recordaba Ah, nada. tú fuiste a visionar la grabación porque te pasó algo raro esa noche y quisiste saber si te pasó algo. No, lo que pasa en ese app, lo que pasa es que cualquier movimiento que haga uno se graba. Y entonces al siguiente día yo miro todos los videos que grabó, digamos que graba 20 videos, pero son chiquitos, son de como unos... puedes grabar hasta un 30. minuto o nada más 30 segundos. Yo grababa todo full, el minuto, y en ese minuto grabó, o sea, como que sintió la cámara que había movimiento, porque yo no me moví, en el video yo no me moví. Solamente la cámara pudo captar movimiento, yo creo que el movimiento de energía o no sé qué, y es ahí donde le tomé fotograma al video, y porque le puse el video en despacio en mi teléfono, y ahí pude ver, estaba mirando y dije, espérame, eso no soy yo, no se mira como yo, no se mira como mi cara, nomás se miraba como de aquí para acá, y Pero tú no se estabas miraba. durmiendo, te veías durmiendo. Sí, supuestamente estaba yo durmiendo. Pero tenías un aspecto raro, que no eras tú. Sí, ajá. No era yo. Estaba así muy, ¿cómo se dice? Muy blurry. Nomás se miraba, o sea, no se miraban ni mis ojos, ni mi nariz, o sea, no tenía forma yo en mi cara, Ah, digamos. estabas como difuminada. Sí, ajá. Pero cuando ya le tomé el fotograma al video y ya lo hice grande, se mira un bicho aquí, se mira aquí entre mi cuello, aquí, y ese está así de lado y está mirando hacia la cámara donde estaba grabándose. Y ¿Y qué aspecto tenía? se mira como una rata, con orejas grandes. Te mando la foto, déjame ver si te puedo mandar la foto por aquí o no. Claro que sí, envíamela y la publico ahora mismo. A ver, déjame ver. Envíamela por mail. ¿Por meo? Ok. Déjame. Claro que ¿Te lo sí, envío por meo o por envíamela. Messenger? Mail, mail, mail. ¿Meo? Sergio@monor.rg. Que tengo muchas. Pues envíame fotos y las voy mostrando. Ok, déjame seleccionar todas. Oh, y también me han salido marcas en los pies o en las piernas. Hoy.
No, ya hace como en abril, más o menos. Empezaron en marzo y abril. Déjame mandarte las fotos. También tengo el video de eso, te lo mando. También a veces me han salido moretes así en mi, como el lado de mi espalda. Total, que te están haciendo chichinas por todos los lados. Sí, y yo he sabido algo de los lunares. ¿Ves cómo tengo lunares por todos lados? Dicen, no sé si has mirado tú ahorita los chips en los carros que ponen, Toyota tiene esos. Es como un lunar chiquitito, pero es un traqueador del carro. Y ellos pueden, cuando haces un lease a un carro, te le ponen eso. Son como unos puntitos, son como lunarcitos. Y tienen esos puntitos. Y cuando ellos quieren, digamos, reposeer tu carro, si no lo has pagado, ellos lo apagan. Tienen son como unos chips que le ponen a la ventana del carro. Y con eso te traquean, con eso pueden apagar tu carro si no lo has pagado y tú todavía andas con el carro manejándolo. Así, así. Sí, te lo apagan. Ajá, te lo apagan y ya no lo puedes usar. O sea, hacen todo, 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 todo. O sea, la tecnología está igual como en las películas. Total, que si no pagas la cuota, te apagan el vehículo y llegas el día 1 de el 1 del mes e intentas ir al trabajo y te tienes que ir en autobús. Así es. Y por eso yo tengo muchos lunares, me salieron muchos lunares como en mi torso. Yo de repente me Ah, te han salieron salido muchos. muchos, de Sí, me golpe. han salido muchos. Ajá. Tengo muchos cerca del ombligo, por la cintura, más o menos. Me salieron muchos. Yo pensé que porque me asoleaba mucho. Como yo tengo alberca, y yo dije, bueno, ¿por qué no están saliendo tantos lunares? Pero son bastantes. Y no sé dónde yo escuché que esos son para traquearte, son como chips. Y eso me hizo pensar de eso de los carros. Dije, ay, a lo mejor sí me están haciendo a mí. Con eso, ese montón de lunares, porque tengo lunares, mira, si miras, aquí donde está supuestamente el chip, ahí tengo un lunar y la cosita esa de, no sé qué es, parece chip. Sí, se te nota como tienes algo gelatina, así una cosa gelosa adentro. Sí, y está duro, bien duro. He tratado de quitármelo, pero no puedo. Le pico ¿Has con una intentado aguja. hacerte un escáner o alguna cosa? He hecho con, déjame ver, con esos de los que puedes mirar si hay luz, si hay electricidad. Infrarrojo. Con Ah, un escáner. has mirado a ver si tenías electricidad, si había energía, si había, y había Sí. un punto de energía o no. No, no, no había nada. No había nada. Pero esa cosa sí está ahí. Y no, no sé cómo llegó ahí esta cosa. Y de repente ¿A estaba cuánto ahí. tiempo lo tienes? Ya tiene esto como unos 6, 8 años. Ya tiene bastante. Y así cosas que me han sucedido desde chica. Desde chica yo, como a la edad de 6 años, yo miré un ovni, pero no es de esos ovnis que son de fierro. O de esos. Era un ovni luminoso, que apenas, apenas, apenas ahora están saliendo esos luminosos. El que yo miré cuando tenía 6 años, yo ahorita tengo 46 años. Cuando tenía 6 años era un ovni luminoso. Para mí, yo estaba chiquita, así es de que yo cuando lo miré arriba, para mí se parecía como una casa grandota, pero octágona, como un octágono. Y yo pensé que era una casa de vidrio, porque estaba llena de luz adentro. Y eso es lo que yo pensé de chiquita. Pero ese recuerdo. Ovni.
Poliedro. Ovni. Poliedro. A ver, una cosa así, a ver. A ver, déjame ponerlo. Un poliedro. Sí, ajá, así. Así, pero estaba lleno de luz y estaba grande como una casa. Y lo miré ay, no sé cuántos metros sería, pero estaba muy cerca, estaba grande. Así, mira a ver esto. Ese que tiene el círculo. El otro. El otro. El que tiene el círculo, ajá, el círculo rojo, ese. ¿Ese? Ajá. Sí, ese. Y eso fue en México, porque yo vivía en México. Nos vinimos para acá cuando yo tenía como 11 años. Y ese lo miré en México y lo que pasó es que yo no recordaba nada de eso. Lo miramos yo y mi hermano y yo. Y yo cuando ya estábamos acá en California, un día estaba yo pasando por la sala de mi casa y creo que mi papá tenían la televisión prendida y de repente vi un comercial donde iban a hablar de estas cosas, pero yo no sabía de eso. Hasta que pasé por ahí y me quedé viendo la televisión y dije en voz alta, yo soy muy callada. Yo no digo muchas cosas, yo soy muy callada, muy reservada. Y dije en voz alta, eso es lo que vimos yo y mi hermano, lo miramos allá en México. Y le pregunté, mi hermano estaba ahí, le pregunté, le dije, ¿no te acuerdas? Ahí es cuando se me vinieron todas esas memorias de esa cosa. Y él me dijo, no, yo no me acuerdo. Y le pregunté a mis papás, le dije, ¿ustedes les platiqué yo alguna vez de esto? Y me dijeron ellos que no, no se acordaban nada de lo que había sucedido. Y mis papás tenían un negocio allá en México y ellos nos llevaban cuando iban a tener que comprar, tener un restaurante y compraban pescado nosotros vivíamos en un pueblito y nos tomaba como unas 2 horas o 3 horas para ir a, yo creo que iban a hacer los contratos del pescado o no sé qué. Bueno, lo que sucede es que mi papá siempre nos llevaba por la sierra, ese lugar donde íbamos a comprar esas cosas o hacer contratos, pasamos por una sierra, allá por la sierra de Colima. Está ese lugar. Y esta vez decidió mi papá irse por un atajo, o sea, un camino más corto, lleno de tierra, o sea, no ni siquiera tenía, ¿cómo se llama? El asfalto. No había carretera. Era nada más un camino De tierra. de tierra, ajá. Y mis papás siempre nos ponían unas cobijas y unas almohadas para que mi hermano y yo nos fuéramos atrás en la camioneta y nos durmiéramos. Bueno, cuando miré eso, yo me recuerdo que estaba yo dormida y mi hermano también. Y de repente estábamos pues, atrás en la camioneta. No tenía camper ni nada. O sea, podíamos ver las estrellas y todo. De repente abro los ojos y miro esta cosa arriba de mí, arriba de la camioneta, y no estaba tan alta, estaba muy baja, o sea, casi casi la podía tocar, pero estaba como unos, yo digo que no sé cuántos, 100 metros, 80 metros, algo así. Como si estuviera, de alto es como un techo de una casa, así de alto estaba. Y yo le piqué con el codo a mi hermano y le dije, ¿estás viendo esto? Me dice, sí, cúbrete la cara y hazte la dormida. Yo me recuerdo que me cubrí los ojos, la cara y pues la curiosidad mató al gato, como dicen. Yo me descubrí un ojo y volví a mirar para arriba y la cosa esa ya no estaba. Pero eso yo me vine recordando hasta que tenía 15 años, que es cuando miré el programa ese que iban a pasar de ovnis. Y ahí ya me di cuenta qué cosa era. Yo le dije a mis papás y a mi hermano, le dije, esa cosa fue la que miramos en México. Y le pregunté, le dije, ¿no te acuerdas tú? Y dice él, no. Le dije a mis papás, ¿ustedes se acuerdan si yo mencioné algo de esto? Y me dijeron que no.
Y yo me acuerdo que para ese entonces yo me enfermé por casi todo un mes. No fui a la escuela por todo un mes porque me salió un algodoncillo adentro, en la boca, como acá, en las paredes de la boca y arriba en el puente y en la lengua. Y ese algodoncillo es como una telita blanca, solamente le da a los niños, a los bebés. Y a mí, yo me recuerdo que estuve muy enferma por todo un mes, o sea, bastante, perdí bastante tiempo de escuela. Y no podía comer nada, no podía tomar nada, bueno, solamente líquidos, pero porque pues, me iba a morir si no comía nada o tomaba algo. Y me dolía bastante mi boca, no podía, si entraba aire, me dolía muchísimo, duele, duele muchísimo, es muy feo eso. Y ya, pero antes de los 6 años, ya, o sea, había muchas cosas donde yo me iba o me iban iba a tener un accidente y me iba a morir, o me iban a machucar, o así, cosas así. Que mi mamá me contaba. Una vez mi papá, teníamos un negocio allá de la cervecería Corona y vendían, pues mis papás eran los encargados y eran encargados de todos los camiones, de todos los pedidos y todo eso. Y una vez mi papá me iba, yo no sé cómo estaba abajo de la camioneta que él iba a manejar y él casi casi me atropella. Nada más que mi mamá le gritó y le dijo, para, le dijo que parara la troca y mi mamá se desmayó. Entonces mi papá paró y lo que paró de que no me machucara fue mi biberón. Pero yo iba gateando y él ya casi casi me machucaba. Y así, cosas así, extrañas que me han pasado, que digo, bueno, esto ya no es. Pero desde entonces, desde que cumplí los 15 años, es cuando empecé mi búsqueda, porque entonces mis memorias empezaron a venírseme y empecé a preguntarme, bueno, ¿por qué me está pasando a mí? Una pregunta, Laura. ¿Tú crees que porque tu padre, cuando fuiste, estabas en la camioneta y apareció este objeto volante, era el mismo de la foto o era otro tipo? Era así, era en un octágono. Y era Vale, lleno. ese era el de cuando tu padre tomó el atajo con la camioneta. ¿Tú crees que tu padre lo vio? No lo vieron. No recuerdan nada. No recuerdan ni siquiera ¿Pero tú ese crees momento. que fuisteis abducidos en ese momento? No lo sé. ¿Por qué perdí? ¿Por qué ellos no recuerdan y yo sí? Pero yo recordé ¿Pero hasta tú ver. recuerdas haber salido de la camioneta o que sea o que haya pasado algo o que te hayas No. ido a algún lugar especial? No, no recuerdas nada. No, me hicieron una regresión y parece que supuestamente eran unas mantis. ¿Cómo se llaman mantis? Los mantis, sí. Religiosas, ¿cómo se llaman? Sí, los mantis, los mantis. Parece que era una de esas religiosas. Yo desde chiquita le tenía mucho pavor a esas cosas, porque una vez cuando yo estaba jugando, se me apareció una aquí, porque había muchas ramas. Como de unas flores y se me apareció una que yo no la había mirado y de repente estaba ahí y me dio muchísimo miedo. Yo grité bastante y por eso sé que son mantis, porque cuando me hicieron la regresión supuestamente era una mantis que me subieron ahí arriba pero yo no les tenía miedo, yo era como no tenía nada de miedo, me subieron en una camilla y no sé qué hicieron, pero yo no tenía miedo. Y era nada más una. Pero entonces en la regresión sí que salió que te subieron a la nave y te exploraron y te devolvieron. Tu padre y a tu hermano también. A toda la familia. Ibais tres. ¿Mandé? Ibais tres Iba en la mi camioneta. papá, mi mamá y mi hermano y yo. Ah, tu mamá también. Y tu mamá no se acuerda de nada tampoco. Nadie se acuerda. Hasta ahora no se acuerdan. Y yo les digo, Y la nave estaba unos
Y la nave estaba en una altura que se veía claramente. Sí, ajá, claramente. Yo como estaba chiquita. ¿Iluminaba la camioneta o no? ¿Iluminaba la camioneta o no? No me recuerdo, yo solamente me recuerdo que era como una casa de vidrio llena de luz. Pero esa luz, ¿llegaba a la camioneta o no llegaba? No, era así como eso, no daba, o sea, no era como un foco, era así. Vale, no enfocaba. No enfocaba. Y estaba Era cerca de la grandecito. camioneta. Estaba arriba, Estaba como la cama justamente de la encima o camioneta. un poco delante. No, mira, la cama de la camioneta es esta y la cosa estaba así, en puro encima de nosotros. ¿Pero qué altura? ¿A cuánto de altura? Yo digo que unos 80 metros o 100 ¿Cuántos metros, no, 80 pies? metros, estaba muy bajita. ¿Cuántos pies? Unos, yo como unos 20 pies, más o menos. ¿Ven? Es que Y no hacía si nada la estamos nave. al... ¿20 pies? Estamos hablando de 6 metros de altura. Nada de ruido. Y yo lo único que ¿Y recuerdo es que cómo era de grande? ¿Como una parecía como casa? una casa, ajá, una casa de grande. Pero era más grande que la camioneta. Sí. Pero estaba Y así por estás la hablando parte de arriba. de 8 metros de altura, es decir, que estaba Como ahí el delante techo. de ti, como el Sí. techo. Sí. Digamos que estaba a la altura de un techo alto, como si estuviera allí Sí. en el techo. Estamos hablando de 8 metros, entre 6 y 8 metros. Sí. Y tus padres, ni tu madre se acuerda de nada, ni tu hermana, ni nada. Ni tu hermano, ni nada. No, yo lo único que recuerdo es que le piqué con el codo y le dije, ¿estás viendo lo que estoy viendo? Y me dijo, sí. Dijo, cúbrete la cara y hazte la dormida. Entonces yo me hice la dormida, pero yo recuerdo que como dejé pasar como un minuto, yo creo, y me quité la cobija y miré de vuelta para arriba y ya no estaba la cosa esa. Cuando tú te quitaste la cobija, ¿había pasado un tiempo o tú recuerdas que era todo seguido? Yo pensé que era un minuto, como un minuto. No pasó mucho tiempo porque yo sí me hice la dormida porque me dio miedo. Y me recuerdo que me la curiosidad, no sé por qué me descubrí un ojo y miré que ya no estaba la cosa esa. Entonces realmente tú no llegaste a dormir ni a perder, es decir, que estuviste consciente en todo momento. Supuestamente. Y ya de ahí no me recuerdo nada más. Eso es lo único que recuerdo. No recuerdo cómo llegamos a la casa, cómo, si mi hermano. Ah, no te acuerdas cómo llegasteis a la casa ni nada. No, ya de ahí es lo único que recuerdo. No recuerdo si le pregunté a mi hermano, hey, ¿miraste eso? O si él se despertó también cuando ya. O si yo le dije, ya no están ahí. No recuerdo ya nada. Y mi ¿Y papá tú crees siempre, él siempre mira fantasmas. entonces fue tu papá qué? Él siempre mira fantasmas. Mi mamá es la típica religiosa de la familia. Ella cree en sus vírgenes, en sus santos y todo el mundo. Y todo lo de la iglesia. Mi papá, él sí, la familia de mi papá, ellos sí miran fantasmas, espíritus. Mi papá, cuando se murió su papá, dijo que mi abuelito vino a visitarlo y que se sentó en la cama y que mi papá le dijo, ay, no, 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 papá, vete de aquí porque me está dando mucho miedo, que se lo sintió muy frío. Se sentó en la cama al lado de él como que le quería decir algo y mi papá también miraba duendes. Mi abuelito también, porque mi abuelito, me acuerdo que mi papá siempre nos decía muchas historias y mi mamá siempre le decía, ay, cállate, estás mintiendo, estás diciendo mentiras, no seas mentiroso. Pero yo siempre le ponía atención a mi papá porque yo sabía que era verdad lo que él estaba diciendo. Y así, como él se crió mucho con mi abuelito y lo llevaba al campo, lo llevaba al monte a cazar animales o a traer comida o leña o algo así. Y él siempre nos platicaba.
de sus historias que tenía con mi abuelito, que miraban duendes. Dice que una vez iban ellos por el monte, venían de recoger leña, y que le dijo mi abuelito, hey, espérate, espérate. Él tenía como unos 6 años, porque él desde chiquito le ayudaba mucho a mi abuelito. Que le dijo, espérate, espérate, mira, mira. Allá en México hay lienzos, se llaman lienzos, son como paredes, pero de piedras. Y le dijo mi abuelito, espérate, espérate, escóndete aquí. Y le dijo, mira, mira lo que va pasando ahí. Y eran dos soldaditos, dice mi papá que eran dos duendes, pero estaban vestidos de soldados. Tenían su carabina, su rifle aquí en el hombro, y tenían sus botitas, tenían su uniforme y todo eso. Y que estaban mirando, y que de repente los dos soldaditos brincaron adentro como del lienzo ese de piedras, brincaron adentro y se desaparecieron. Ya no los miraron. Así es que mi papá es el que tiene esa cosa de mirar cosas. Yo nunca he mirado espíritus ni nada de eso, solamente por videos o por fotos de que yo he estado buscando, y solamente el ovni ese. Cuando él hablaba de duendes, ¿qué tamaño tenían para él? Dice que estaban chiquitos, que estaban, digo que estaban como, a ver, déjame ver si puedes ver. Que estaban así chiquititos. Eran 40 como, centímetros. yo creo, ajá. Pero estaban, déjame ver. Son para ti, pueden ser unos 40 centímetros. ¿Cuánto puede ser? Así, 40. mira. Un pie de altura. Como un pie de altura, ajá. Dice que estaba uno más chiquito y uno más grande. Un poquito más grande que él. Pero que traían su rifle en el hombro, y traían sus botitas y así, vestidos igual que un soldado. Y allá en Total, México que hay ahí muchas real. personas que miran esas cosas y ven. ¿Dónde? En México. En Jalisco. Total, que hay realidades paralelas que no vemos como Que no normalmente, vemos. pero que no vemos. El mundo de la fantasía que llamamos, ¿no? Sí, yo también he tenido muchos sueños donde yo creo que son entidades que me excitan mucho, y no sé si es un tipo de hibridación que están haciendo o no sé qué, pero me excitan mucho, y estas entidades tienen sexo conmigo, pero no sé quién es. O sea, se camuflan como en mis sueños, se camuflan como en mis sueños, pero en Como seres realidad, humanos. sí, ajá, se camuflan como seres más, digamos, un cantante que a mí me gusta o algo. Se camuflan, pero cuando yo estoy durmiendo, yo estoy sintiendo como la penetración y eso. Y luego te despiertas y ves que no hay nada, pero sí que sientes que había una presencia. Sí, ajá. Y ellos se camuflan En mis sueños, ajá. Es con como si estoy dormida. personajes atractivos. Sí, exacto. Sí, no se van a poner como son. Claro, porque si no le das una galleta y se van y los tira de la cama. Sí, y esa cosa cuando que la acabo de grabar en el ¿qué fue? Ah, ¿me has enviado la foto? Ah, no, déjame. Envíame la foto. Déjame verte. Déjame seleccionarla. Primero te mando las fotos y luego los videos. Porque las fotos las tengo que hacer de una por una.
¿Cuál es tu email? Sergio@monor.org. Sergio. Monor. @monor.org. ¿Lo recibiste? Allá voy. Sergio@monor, MONOR.org. Voy a tratar de nuevo. Sergio@monor.org. Sergio.org. ORG, ORG. Ok, eso es lo que pasó. Deja mandar las otras de nuevo. ¿No recibiste esas? Ahora te digo. Te escribo en el chat para que veas si está bien escrito. Un momentito. Okay. Sergio Arba, ¿no? Mira a ver si está bien escrito. ¿Lo ves el chat de Hangout? Sí, pero no miro. A ver, a ver, a ver. @monor.org. ¿No lo ves? No. ¿Quieres que te lo envíe por Messenger? Sí, mándame por Messenger. Espérate. Conmigo estás en Monor 3, ¿no? Okay. 3. Vale. Sergio@monor.org. Míralo a ver. Sí, ajá, ahí te lo estoy mandando. Vale. Déjame chequear mi email. O está mandándolo. Vale. ¿Esa fue la primera experiencia cuando estabas en la camioneta o antes habías tenido alguna más? Así de mirar cosas, esa fue la primera experiencia que yo me recuerdo. Pero sí me pasaban cosas, como digamos, yo decía una cosa o le preguntaba a mis primas, una cosa y sucedía como una hora después sucedía. Como les preguntaba, yo no sé por qué me llegaban estas ideas a mi cabeza, y les preguntaba, bueno, ¿qué tal si se apareciera ahorita
íbamos de vacaciones siempre a la casa de mi tío, porque él cuidaba el nivel de una presa que estaba allá por Jalisco, y él vivía en una casa muy grande y siempre nos íbamos de vacaciones en Semana Santa. Íbamos para allá, todos los primos nos mirábamos allá y toda la cosa, y nos íbamos a bañar, su casa estaba arriba y abajo había un caminito que íbamos para bañarnos a un río. Y íbamos todas las primas, íbamos platicando y había un puentecito por ahí que teníamos que cruzar, y solamente para cruzar teníamos que pasar por ese puente, si no te caías al río. Pues yo no sé por qué de repente yo les pregunté, bueno, ¿y qué pasaría si se pareciera ahorita una manada de puercos? No sé por qué se me ocurrió eso, de puercos, y se te cae una, tu chancleta se cae al río, ¿qué harías? ¿Correrías para salvar tu vida o agarrarías tu, o te irías y agarrarías tu chancleta para que, pues, para, te importaba más tu chancleta que tu vida? Entonces unas, no, pues que yo correría para salvar mi vida, y no, otras que correrían y agarrarían la chancleta. Y yo me acuerdo que la que dijo que ella correría y agarraría su chancleta, yo me empecé a reír de ella, le dije, pero ¿por qué harías eso? ¿Qué no salvarías tu vida? Y me dijo ella, no, sí, pero pues a mí me gusta mucho mi chancleta, así de que yo correría por ella. Estábamos chiquitas, teníamos como unos 5 o 6 años. Yo me recuerdo de eso. Bueno, ya nos fuimos, todos estábamos riéndonos y yo dije, bueno, ya después yo cuando estaba ya mayor, dije, ¿y por qué yo dije eso? Bueno, pues ya veníamos de bañarnos. Cuando veníamos de bañarnos, de repente que oímos una manada de pisoteos. Y cuando nos volteamos, miramos que era una manada de caballos. Allá no hay manadas de caballos así, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman? Caballo salvaje. Sí, caballos salvajes, no hay por allá. Bueno, se nos vino una manada de caballos salvajes. Y íbamos pasando por ese puentecito que les acababa de decir a ellas, y a mí se me cae mi chancleta. Y entonces yo empecé a gritar, mi chancleta, mi chancleta, y quería ir a recogerla, pero venían los caballos, se nos venían los caballos encima. Así es de que me tuve que poner como, había como un montecito chiquito, A y me tuve protegerte. que correr al monte con mis primas, y ya pasaron los caballos, y ya... Estábamos risa y risa porque todos me decían, ah, no, aquí tú ibas a salvar tu vida, y no, estabas tú bien, bien, bien preocupada por tu chancleta y que no sé qué. Y yo, no, sí, ja. Y ya después, ya, pues se nos olvidó eso. Y ya después, cuando yo empecé a poner como cabos juntos, dije, ¿y por qué yo habría dicho eso? ¿Y por qué esto? ¿Y por qué esto otro? Y ya empecé a recordarme de muchas cosas que me sucedían así, como cosas extrañas que... ¿Por qué diría yo eso? O sea, no sé si manifestaba eso Allí se puede confundir dos cosas, o lo provocas o lo manifiestas o estás haciendo una lectura de lo que va a ocurrir. Eso, ahí exacto. hay una, es que eso confunde, porque dices, ¿lo he creado yo o he recibido la información de lo que va a ocurrir? ¿Me he anticipado a lo que iba a ocurrir? Pero Claro, es ahí. allá no hay caballos salvajes. O sea, está la casa de mi tío, y enfrente está como la presa, y ya no hay más cosas, hay puros montañas y eso. No hay ni siquiera pueblo cerca de ahí, de donde vivía él. ¿Sabes lo que pasa? Cuando somos niños estamos muy cerca de la magia. Sí, porque yo presentía cosas Porque ahí en la cuando eres casa. niño o niña tienes luz, estás conectada con la creatividad. Lo que intenta el sistema constantemente es quitar la creatividad, borrarnos, borrarnos, apagarnos, apagarnos, rápido, rápido, rápido. Sí. ¿Te Por llegó? cierto, vuélveme a enviar que no me ha llegado aún. ¿Te los mando por Messenger? Mira, ve. Vale, envíamelo por Messenger. Sí, porque está tardando. Aquí me está diciendo que está tardando. Vale, envíamelo por Messenger. Ok, déjame ver.
Bueno, estas son de los moretones. Tómala todas. Ahí te van esas por mientras. ¿Esos qué moratones son? Esos son de una vez que después de haberme grabado. déjame ver si tiene la fecha esa foto aquí conmigo. Después de haberme grabado, es por eso que me empecé a grabar por las noches, porque dije, bueno, ¿qué me está sucediendo a mí por las noches? Porque de repente siempre tengo moretones, especialmente en ¿Esa mis qué zona pies. es? ¿Qué zona es? Esa es por la cintura, la espalda. ¿Ves en la espalda donde Vale. están los dos El puntitos? torso, vale. El torso, la zona El renal. torso. Sí. ¿Ves dónde está los dos puntitos así por la Los dos espina dorsal? lunares. Sí. No son lunares, son puntitos, son como piquetes de aguja. ¿Y No qué hacen son lunares allí? eso. Pues es lo que yo quiero saber, ¿qué ¿Pero hacen eso ahí? Porque desapareció las. o sigue en tu No, espalda? ya no están. Ya desaparecieron. Los moretes sí me hicieron. Ah, son como si fueran unas punciones, punciones. Sí, como cuando te ponen una aguja y te van a sacar líquido. Una punción. Yo creo, ajá. Como digamos, como acá se llama epidural, cuando te van a hacer un epidural, que te van a sacar líquido de La la espina dorsal. epidural. Así se miraban los puntitos. Eran dos. Uno al mismo lado, al mismo nivel, digo, pero una de un lado de la espina dorsal y del otro lado. Y luego esos de ahí, de la foto de abajo, esos son ahí al lado de como de mi cintura, del torso. Y estaban así. Estaban bien fuertes. O sea, muy, muy, se miraban bastante. Y dije, bueno, pues, y mi esposo es bombero. Él no habíamos dormido juntos porque él estaba en la estación, durmiendo allá. Así que yo estaba sola. Y cuando llegó él, yo dije, bueno, pues, ¿qué le voy a decir a mi esposo? Porque va a pensar que me está pasando, qué estoy haciendo. Que te has liado con el jardinero. sí, que me pasaron ahí a hacer cosas. Que te Y yo le encontraste dije, al cartero. lo bueno que él ha visto que yo siempre tengo moretes por todos lados, o sea, a mí me tocas y se me hace morete. Y así es de que le dije, oye, yo no sé qué pasó aquí, no sé si estaba moviendo, yo no sé qué pasó, pero yo tengo estos moretes, le dije, mira. Y le empecé a enseñar y dijo, ¿y cómo te los hiciste? Le dije, pues yo no sé, yo me levanté así, así estaban. Y ese fue el día después, porque estaban más morados, estaban muy morados, o sea, bien difícil la cosa. Y no me recuerdo, no sé qué pasó esa noche. Aquí hay más un moratón, aquí hay los dos Sí, piquetes esos son los dos piquetes, ahí está el morete y y lo el otro que está ahí al moratón. lado. Ajá. Así es abajo. Y como a mí siempre me duele la espalda, dije, bueno, pues ¿por qué me duele la espalda? Y no sé si tiene algo que ver con eso. Encima los piquetes están juntos, están en paralelo. Sí, están en el mismo nivel. Y a mi hija le tiene unos piquetes no en la espalda. Sí, en la espalda, pero acá arriba, sobre la espina dorsal, arriba. Déjame ver si encuentro esa foto de ella. Eso es lo que tienes en la Eso es lo del brazo, ajá. Y la en el última que se antebrazo, mantiene. en la junta del antebrazo, aquí. Sí, sí. ¿Ves Es en como si fuera agosto? una inflamación de la vena, ¿no? Sí, ajá. ¿Ves en el julio? Que ya está más Sí. subido. Agosto Sí. 10 está como ya creciendo. En agosto 31 no había crecido nada. Nada. Y la última que te mandé es como está ahorita. La No, la última última, que ¿dónde me estás? mandaste es como está Esa, ahorita, ajá. esto, ¿no? Sí. Y como que se ha movido, como que se movió más
para arriba de la vena. ¿Dónde estaba más cerca de la vena? ¿O esas son las entidades? ¿Y esto qué foto es? ¿Eso es el suelo? Sí, es en el suelo, ajá. ¿Ves las caritas que están ahí, que circulé? Pero, ¿cómo hiciste la foto? Nomás le hice zoom. Es que yo iba a borrar esa foto porque le estaba tomando una foto a mi niña. Déjame ver si te mandé dónde está mi niña con... Donde se mira el proceso de cómo se hizo la foto así. Déjame ver. Deja encontrarla. Aquí está. ¿La recibiste? Ahí vas a ver el proceso de cuando se pusieron las caritas ahí. Yo le hice zoom porque algo me dijo que le hiciera zoom porque le iba a borrar esa foto porque no había salido supuestamente mal la foto, pero cuando le hice zoom dije, ay, déjame ver qué es esto. Se miraba muy extraño y ya es cuando miré las caritas esas. ¿Y esta foto? Esa es del orb que entró a mi, que entra a mi recámara. Ese ha reentrado varias veces en mi recámara. ¿Ese es un orbe de color azul? Sí, así está de grande, ajá. Y adentro del orbe se le miran unas caritas, como que se está manipulándolo. Es como una nave. Tengo el video, te lo mando el video, deja ver si lo encuentro aquí. Claro que sí, mándame el video. Yo De quiero hecho, ver el creo que... video, claro que sí, por Sí. Messenger, envíamelo por Messenger. Ok. ¿Y se ve el orbe moviéndose en el video? Sí, Ahí lo vas a mirar. Lo puse. Déjame agarrarlo a ver si lo puedo encontrar aquí y mandarte copia. Porque ahí le puse, creo que lo puse despacito o igual que se mira. Ok, sí, porque en ese tiene la fecha y todo. Todos estos se los mandé a mi amigo que es investigador de estas cosas, porque yo andaba buscando respuestas a qué era esto y que por qué me estaba pasando todo esto. Ahí va. Fue en diciembre 2 del 2013. ¿Me lo envías por Messenger? Sí, ya te lo mandé. Voy a ver. Pasa rápido. Pero esos son fotogramas del video. Vale. Y también te voy a Pero un mandar ahí momento, el video. espérate que habían unas fotos. Sí, esa De tu es hija. la primera de la que está con la muñeca. Yo le estaba tomando fotos a mi niña con su muñeca porque había sido su cumpleaños. Sí. Y es cuando mi teléfono estaba fallando. Y ves cómo están los Sí. orbs, así como la luz que va bajando al piso. Sí. Ajá, y es por eso, y como yo le mando esas fotos a mi amigo el que tiene Es ahora verdad, la son foto. unos orbes que van hasta el piso Sí, van hasta el piso. y que conectan con la imagen. Sí, ajá. Yo iba a borrar esas fotos, pero me di cuenta que no eran fotos regulares, o sea, normales. Y fue cuando le hice zoom a las caritas y mi niña fue nombrada, el nombre de mi niña es el nombre de la mamá de mi esposo, que ella murió cuando muy joven. Ella murió muy joven y por eso la nombramos. Se llama Stephanie y la mamá de mi esposo se llamaba Stephanie. Y la foto donde está la mujer, esa bonita de pelo largo, pienso yo que es ella. La viejita o el ser que está al lado de ella, no sé quién es.
¿Qué viejita? Hay dos caritas. Hazle zoom. Sí, espera, es que el Zoom no me permite. Espérate, voy a Oh, hacer lo bueno, usa siguiente. la otra, donde están, donde está solamente el Espérate, voy a escritorio. guardar imagen, escritorio, guardar. Y ahora voy a ampliar. La última. Esta. O la del medio, más bien la del medio. En la del medio se mira más bien. Ahí. Ahí se ve una abuelita. Sí, esa abuelita, no sé quién es. Puede que sea la abuelita de mi esposo, pero ella todavía vive. Y la hija, y es hija de ella, la que, Stephanie, ¿ves la señora que está ahí al lado de la viejita? Esta. Sí, Esa yo pienso que es Stephanie, la abuelita de mi niña. Pero aún vive. No, ella murió desde hace, mi esposo tenía 5 años cuando murió ella. Te voy a mandar el video de las marcas en las piernas. Ah, te voy a mandar las fotos estas también. Del ser que está cuando estoy dormida. Pero encima ilumina, está iluminando el mueble. Sí, Espérate. Fíjate cómo pasa. Y si lo pones en pausa ese video. O lo pones en slow motion, se miran dos seres. ¿Ves cómo se cruza? O sea, son dos. Y uno se va. Bueno, son tres. Uno se va, como que se van separando. Sí, son como dos orbes unidos. Sí, y se separan. Se separan, pero. Si le haces, bueno, yo le tomé fotogramas al video de esos y se miran dos seres en el orb adentro. De hecho, ahí se Ahí mira parece uno. como unos Sí, ojos. ahí se Mira, mira mira, uno. mira, mira, parecen unos ojos. Sí, parece una calavera, ¿verdad? Es un ser Sí, ahí. sí. Ahí está su cara. ¿Ves los ojos, la nariz, la boca? Sí, la nariz y todo aquí, Sí. incluso los agujeros de la nariz. Sí, Yo estaba en un grupo donde investigábamos todas estas cosas también. Y el señor ese me enseñó a cómo distinguir todos estos seres y todo. Porque yo le decía que yo miraba esas cosas en las fotos, yo miraba todas esas cosas y me decía, no, sí, es que sí las estás viendo. Yo también las miro y ya es cuando empecé a platicar con él y a mandarle fotos y videos. Y ella me explicaba, déjame agarrar la foto donde estoy en la cama y que me están poniendo no sé qué cosas. Esto sí es un orbe, ¿eh? Esto sí que es un. No, no, no las tonterías que vemos por internet. Esto es un orbe. Hay otros. Como se dice en España, de cojones. Esto es un orbe de cojones. Porque Sí, encima es grande, ¿no? ¿Qué está es? Como grandísimo. tamaño de. ¿Qué puede tener? Medio pie. Sí, y eso yo no lo miré con mis ojos. Eso solamente lo grabé porque puedes grabar los orbes con tu teléfono, pero tienes que tener el flash encendido. Y si hay cosas así, sí los grabas, sí se graban. Así me enseñaron a grabarlos, el señor que me enseñó.
Porque yo le decía, No oiga, sé. yo siento esto otro. Y me decía, empieza a grabarlos. Y ya me enseñó cómo grabarlos. A ver, ¿dónde está la...? Oye, ¿puedes hablar con este señor? ¿Cómo se llama? Se llama Héctor Arboledas. Y también hablo yo con otro que se llama Antonio Cisneros. Oye, ¿y a Héctor sería posible hacer una tertulia con Héctor para hacerle preguntas? Le voy a preguntar, pero no, no No sé si, quiere. no sé si quisiera. Porque ¿sabes Antonio lo que Cisneros, mucha pasa? gente lo conoce. ¿Sabes lo que pasa? Hay que desarrollar una cámara ultravioleta de todo espectro. Ajá. Cámara ultravioleta de todo espectro para pillar a todas estas entidades. Sí, déjame mandarte estas que son fotos o video. Que okay, quiero ver cuál es la que tiene todos. Bueno, aquí está. Este video es donde me empezaron a salir las marcas. El que te estoy mandando ahorita. En las piernas. Yo acababa de despertarme y solamente sentía mucho calor en las piernas y me empezaba a rascar porque me daba comezón ahí. Pero ya me puse a mirar y empecé a mirar que se me estaban haciendo unas líneas en las piernas, como que si estaba atada en algo o a algo, pero invisible porque yo no miraba nada. Tus piernas Entonces, estaban atadas a algo invisible. sí, ajá. Ahí te mandé el video, vas a ver cómo se mira. Oye, una pregunta, ¿cómo se graban los orbes? Porque me lo preguntan. Oh, puedes grabarlos con cualquier teléfono que tenga flash. Mira, te voy a enseñar. Este es mi teléfono. Deja prender la cámara. Y lo pones en video. También cuando tomes fotos, si quieres tomar fotos de orbs, toma fotos con el flash prendido. Tiene que estar el flash prendido y se miran. Y luego, luego, como que, bueno, no sé si conmigo ya se están dando cuenta que lo estoy grabando porque en cuanto lo prendo, salen como corriendo y ya no Ah, que miran. son inteligentes. Oh, Son inteligentes. Ah, porque pillines. me quedo, los pillo yo, porque lo prendo y Esos son cuando lo prendes, tienes que estar grabando esos son porque... los, claro, y como yo llamaba ayer, los vigilantes. Sí, porque saben que los empiezo a grabar. Digamos, los que los prenden y Ah, grabar. qué valientes que son estas entidades. Sí. Qué valientes que son. Pero si quieren grabar o si sienten ellos que algo está pasando ahí en sus recámaras o en donde sea, en su casa, que solamente prendan el flash. Prendan el flash, tomen video. ¿Eso es ¿Ves tu cómo? brazo? No, es mi pierna. Es como cerca del tobillo. ¿Y eso es A ver, cuando te déjame ver. levantaste por la mañana? Sí, me levanté por la mañana, estaba haciendo el almuerzo y yo de repente, no sé por qué, me estaba sentada y tenía mucha comezón ahí, estaba muy caliente esa área. Estaba caliente, muy caliente. Entonces me fijé y dije, ¿y por qué tengo estas rayas? Y yo no siquiera he hecho nada, no he estado sentada, he andado caminando por todos lados. Y me empezaron a salir, me salen tres después, en ese lado y en el otro lado también. Y así como me llegaron, se fueron. Ya duraron como yo creo que unas 3 horas. Y se fueron. ¿Ves mi tobillo? Ahí está al lado de ese. Encima duraron 2 o 3 horas y desapareció todo. Sí, ajá, porque yo fui a dejar a mis niños a la escuela, ya cuando regresé todavía Como si estaban. tuvieran dejado una marca porque te atan y luego se. Así como si estuviera estado atada. ¿Y tú Pero esa noche tengo dos. notaste algo o no? ¿Mande? ¿Y tú esa noche notaste algo o no? No, no. Pero eso fue en la mañana. Yo me había despertado y de repente empezaron a salir. Yo empecé a sentir caliente ahí en esa parte y Ah, estaba no, yo así en la como... mañana cuando te levantaste no tenías nada y No tenía empezaste nada. a notarlo. Sí, empecé a notarlo cuando empecé a sentir caliente.
Como digamos, yo me levanté, digamos, a las 6 de la mañana y preparé a los niños para la escuela y todo eso. Como a las 8 de la mañana, yo empecé a sentir ardor en mi piel y me empecé así como a rascar y ya después dije, bueno, pues, ¿qué me está dando? ¿Por qué siento caliente ahí? Entonces ya miré y es cuando me empecé a grabar, porque miré que se me estaban haciendo las líneas. ¿Ves cómo se está haciendo más profunda la línea? Empezó así poquito y se empieza a hacer más profunda y luego se me empieza a hacer en la otra pierna, en el otro lado. Igual. ¿Y tú notabas alguna presencia o te estaban haciendo eso, te estaba apareciendo eso y no sabías ni de qué, ni por qué, ni cómo? No sabía ni por qué, no me sentía nada mal, nada, nada, nada. Lo único que sentía era ardor caliente ahí. Pero no, no así que digamos que, ay, que me está doliendo mucho, no. No, solamente era un ardorcito así, como un calorcito solamente. Y yo todos estos videos se los mandé a Antonio Cisneros, que él es el ¿Y qué te investigador dijo? de Paranormal. Él me dijo que él, como él trabaja con unos otros amigos también que son investigadores, se los mostró a ellos y hay otra persona que también tiene lo mismo que yo. Y le pasan las mismas cosas que a mí. No sé quién es esa otra persona, no, nunca me ha dicho. Pero no te dijo qué corresponde. No. Él nada más investiga, él no sabe. Bueno, pero el que No, no, investiga no se también ha llega a dado una cuenta. conclusión. No se ha dado Investigar no solo cuenta ir. de quién es, pero sí hay personas que también le está pasando igual que a mí. Lo del orbe también, eso es tremendo, porque yo nunca he visto un orbe tan claro, Tan grande, ¿verdad? tan grande, tan claro y encima azul. Sí, yo no lo, yo te digo, con mis ojos no lo miré, solamente lo miras como si quieres solamente ver si hay algo en tu casa o en donde estés, nada más prende tu video, prende tu cámara y ponla en video y pon el flash. Y ahí vas a verlo, pero mira el screen, miras la pantalla por tu teléfono, porque así con tus ojos no lo puedes ver, no se puede ver. Solamente tienes que estar mirando por la pantalla. Y ya. Y así lo miras. Así he grabado muchos. Y especialmente salen cuando acaba uno de meditar, digamos. O cuando estás pensando mucho como no sé si a muchos les pasa que están ellos meditando y ahora ya en estos tiempos ya ni siquiera tienes que ponerte, que acostarte y eso. Meditas cuando estás pensando. Esa es la meditación. Ya es facilísimo ahora. No tienes que estar que ahí una hora ni nada. En segundos estás. Pero tú o toda la gente, tú. Yo digo que toda la gente, nada más que no se dan cuenta, porque cuando está uno pensando y digamos reflexionando más o menos, Ya está es cuando meditando. estás meditando, ajá. Nada más que la gente no sabe cómo se llama eso. Ellos piensan que, oh, estoy pensando nada más. No, ya estás meditando. O sea, no te tienes que sentar y hacer esa pose, nada, no. Vas manejando, vas meditando. Además del gordito de tu cama, ese que se cruzó, que cruzó tu habitación, ¿Ves por dónde? la entidad. No. ¿Ves por dónde entró el orbe ese? Por ahí se fue el enanito ese. Por esa ventana. Por donde entró ahí. Si miras, recorre el video al principio y vas a mirar la ventana. Y por ahí mismo se fue el enanito, cruzó por ahí. A ver, no se ve la ventana. A ver. A ver, casi no se ve. No, no se ve allí. A ver. Bueno, fíjate cuando viene entrando el oro. Es casi el último. Viene entrando de arriba, Ajá, del techo. sí, de ahí. Del No, techo. entró de la ventana. La ventana es por aquí. Sí, ajá. Por acá, por donde está al lado, ¿qué viene siendo tuyo? Lado derecho,
¿Dónde está Ana la gente? queda a un terreno, a la calle o a dónde? Tengo casa de dos pisos, así es de que es el segundo piso y vas a mi yarda de atrás, mi backyard. ¿A tú? A mi backyard. Va, que Tengo la parte alberca. trasera. Ajá, tengo alberca ahí atrás y se van para atrás. ¿Y el enanito se fue por ahí o entró por ahí? ¿Sí ves dónde está la silla ahí? Sí. Ajá. Por ahí se fue, pero pasó la pared, pasó la silla y todo eso. Cruzó todo y se fue por la silla, por ahí. Sí, ajá, cruzó la pared. ¿Y te miró o iba a lo suyo? No, iba corriendo. Como que, no sé si se dio cuenta que me alcanzó a despertar, pero iba corriendo como que se lo iban siguiendo. Pero él venía, yo digo que él venía del cuarto de mis niños, de un cuarto de mis niños, porque venía de, el cuarto de mis niños está hacia la que venía siendo tuyo, la derecha, y está un hall, y está la recámara de mi niña y la recámara de mi niño, pero yo siento que venía de la recámara de mi niño, del que le sangra la nariz mucho. Que el que ese que Entonces, ¿tú crees tiene vómitos. que venía de visitar a tus hijos? Venía de visitar a uno de mis hijos y yo digo que es el que tiene autismo. ¿Cuál es el que Porque yo tuvo la pensé. descomposición cuando tú cortaste? ¿El que tiene autismo o el otro? A los tres. No, Porque ya ves que. el que fue al servicio. Sí, ese. Ese es el mayor. Ajá. El que sangró, ¿ese es el autista, no? No, no, ese es el que está en el colegio. ¿Cómo se dice colegio allá? ¿En preparatoria? Colegio, ¿Preparatoria? colegio, colegio, colegio. ¿Colegio? En college. Pero tú has oído hablar, yo me gusta, había un, hay un periodista español que es blanco, blanco, creo que Miguel Blanco, que le enseñaron, estuvo en Haití y le enseñaron, quiso ver el demonio, el diablo, y cuando se lo mostraron era un enanito. Oh. Los orbes no me dan nada de miedo. El que sí me dio miedo únicamente fue ese enanito. Porque se me pareció a mí, ¿has oído hablar de los niños de ojos negros? Bueno, están las películas de ¿cómo se llaman? Las películas del escritor estadounidense, ¿cómo se llama? Stephen King. No recuerdo cómo se llaman, pero esos niños que tienen, que solamente se aparecen en las noches y tienen que cuando y tienen un hood. Déjame ver si. Espérate, voy a poner fotos. Niños, ojos negros. Niños. Ajá, pero hay unos niños que tienen a muchos se les aparecen con, ¿cómo se llama? Un hood. Hood es una gorra, como una suéter con gorra. Como una Como capucha. gorra, Como capucha, una ¿no? Del que. capucha. Ajá. Sí. Sí, así es más o menos como el que miré. Pero iba corriendo como que si lo pers estaba persiguiendo a alguien. ¿Pero tenía los ojos negros? No, estaba bien oscuro en mi cuarto y solamente lo miré que era negro. Y ese sí me dio miedo. ¿Pero él huía de ti? ¿Tú crees que él huía de ti o No, no? venía corriendo de allá del hall, del cuarto de mi niño. Ah, y se fue por la pared y desapareció. Sí, ajá, se desapareció. Y el por qué hice el corte con todos mis niños es porque, pues la foto de mi niña con esas caritas. Puse a mi niña, puse a mi niño por el sangrado de su nariz y a mi niño grande, pues porque a su papá es muy inteligente,
y los ¿cómo se llaman? Los del Army se lo querían llevar a que estudiara con ellos porque es muy inteligente, es muy bueno para las matemáticas, o sea, le vienen muy fácilmente a él. Y él nunca se quiso ir con ellos. Y él, cuando estábamos casados, él siempre tenía parálisis del sueño, ¿o cómo se llama esa cosa? Sí, ¿Parálisis parálisis del del sueño? sueño. Tú, Sí. tu pareja, Por, tu marido. sí, ajá. Sí, porque él siempre como que quería gritar en el sueño y yo lo tenía que despertar porque estaba con mucho pavor, tenía mucho miedo y a veces se levantaba. Una vez se levantó gritando porque no, él decía que no se podía mover y se levantó gritando y agarró una silla que estaba al lado de la cama y la aventó hacia la pared. Pero era porque él se sentía que alguien lo estaba deteniendo. Y cuando él se pudo parar, es cuando aventó la silla. ¿Has podido comprar azufre o alcanfor para Sí, ajá, ya probar? lo. Sí, pues sí, por eso hice Ah, bueno, sí, hiciste la quema, es verdad que hiciste la quema, que me lo la has quema contado al y principio. el azul, el alcanfor, mira, aquí tengo. Mira, yo he comprado. Ajá. Bueno, ya me lo escondieron, pero aquí lo tenía. Yo he comprado una botella grande de alcanfor. Ok, yo compré las tabletitas. Yo he comprado una botella grande para tener. Este alcanfor no es el que es bebible. Este, pues me lo pongo, igual me pongo así. Pongo un poco aquí. Y lo pongo así. Y me pongo, pues aquí. Aquí. Y me lo paso y ya está. Yo no compré el líquido, yo compré las tablitas. Pero porque fue muy rápido a comprar, compré el azufre y el alcanfor. Déjame buscar dónde Ya está lo la sé, ya etiqueta. lo sé. Es decir, a ver, esto solo lo encuentras en internet o en una tienda especializada. Es decir, si vas a cualquier droguería vas a encontrar en tablitas, como yo tengo también. Pero yo te recomiendo líquido. El líquido el de Marnis es para beber, te pones una gota bajo la lengua, que lo tengo aquí. Mira, esto es el azufre, lo tengo aquí en un cuenco en polvo. Yo hice azufre, el agua de Y azufre. parezco una gimnasta de gimnasia, ¿sabes? Que se ponen aquí los polvos, se ponen así para agarrarse la barra, ¿eh? Pues yo hago lo mismo, cojo Ajá. polvo, hago así y me pongo por aquí. Oh. Sí, O eso me no lo pongo voy a los hacer, pero pies o me pongo. estoy haciendo el agua con el azufre, el polvo. Para ¿Eh? ponerlos en unas botellitas de spray y ponerlo sobre mi cama, sobre todos El lados. problema del azufre con el spray, que el grano es grueso y entonces es decir, yo no sé si hirviéndolo se disuelve mejor en el agua, porque Oh. se queda, atasca los tubitos para poder, atasca los spray. Sí. Yo Okay, no ya lo los sé, atrás. si no lo he probado, si hay que hervir el agua para que se absorba mejor y que pueda pasar el tubito del spray. Y Bueno, también no. esto es el alcanfor de Marnis, ¿eh? Por ejemplo, ahora mismo, bajo la lengua y ya está. Fíjate que el alcanfor, yo trabajaba con unas chinitas y ellas tenían como un tubito y cuando les daban migrañas o dolor de cabeza, nomás se lo frotaban aquí y ya se les iba el dolor de cabeza. Una vez yo tenía un dolor de cabeza muy fuerte. Y me dijeron, mira, toma, trata esto. Y ya me dijeron, póntelo así. Y ya me lo puse así. Y se me fue el dolor de cabeza hacia el instante. Y dije, y huele igualito. Yo creo que era alcanfor, porque huele igualito al alcanfor. Comentan que la trementina, que es parecida al alcanfor, que también funciona, no lo sé.
no sé, yo tengo el alcanfor, compré el alcanfor, el azufre y compré las píldoras de estas MSM, sí. MSM. Hay Esas me han otro que ayudado, ¿eh? también, sí, ya lo sé, pero hay uno que Y yo esas. que es mejor, que es este. Y estas también. Hay uno que es mejor, a ver, que lo voy a recomendar. Y está en Estados Unidos. A ver. Sulfur. No, pure sulfur. Imágenes. A ver, este es. Ahí lo Son tienes. unas, es azufre orgánico y es como que te lo pones bajo la lengua cada trocito, cada escama, es por escamas, y es puro, es decir, el MSM es azufre, pero no sé si al 20% o al 30%. Eso es azufre puro, te lo pones bajo la lengua. Eso es, digamos que es difícil de encontrar, no hay en el mercado. Lo venden acá en a donde fui a comprar el azufre y el azufre que yo compré es igual que ese. Vale, pues entonces te recomiendo que te compres este y que lo pruebes, porque no voy a decir mil veces, muchísimo mejor que el MSM es este. Sí, porque es tiene la muchacha tenía ese, el del polvo y el de las roquitas esas. El de la segunda donde está la manita, también tenía ese. Pues yo te Bueno. recomiendo que pruebes, porque este es mejor, esto es. Claro, es azufre puro y es orgánico, te lo puedes tomar. Entonces te compras una escama, te la pones bajo la lengua y ya está. Y pruebas a ver. Y también me compré este el de carbón A ver, vegetal. eso es. Ah, pues que sí que te has preparado. Mira, aquí voy a por el mío. Aquí está. Este que ya lo he enseñado, este es el carbón vegetal, que es negro. Sí. Este es el MSM. Ese Este es el alcanfor en cubitos Maggi. es el que tengo yo. Este es el alcanfor en líquido que compra una botella grande de 100 mililitros. Tienes que lo tienen donde fui a comprar el azufre. O 100 centilitros, 100 mililitros, no me acuerdo. Y luego está la botellita de esencias de toda la vida, que son 30 mililitros, creo que son. Para la gente que vive acá en Estados Unidos, pueden encontrar el azufre en polvo en los swap meets. En Ahí, los. swap meets, no sé cómo se dice. ¿Cómo se dice en inglés? Somis. Swap meet, déjame ver mi traductor. Somis. Déjame ver en mi traductor. Se me hace que en muchos lados le dicen pulgueros. Pulgueros. Es un lugar abierto donde tiene mucha gente tiene sus puestitos que venden ropa, venden de todo. Ah, vale, en los mercadillos. Sí, así. En los mercadillos ahí se puede comprar azufre. Sí, azufre En y todas polvo. esas cosas Todo donde. eso. En los, Y digamos, están bien baratos. en las tiendas marginales. Sí. Ahí.
Sí, me recuerdo que fui a una donde vendían puros santos y puras cosas religiosas. Y le pregunté, oiga, ¿tiene azufre en polvo? Y se rió la muchacha de mí. Dijo, no, 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 aquí no lo tenemos, allá en el otro lado lo tienen, donde venden cosas Aquí no. orgánicas. Dije, ah, bueno. Aquí tenemos a los bichos. Aquí Sí, el azufre y el bicho no pega. aquí no vendemos para sacarlos, aquí vendemos para que te los metas. Y me mandó a otro lado. Así es de que fui para el otro lado. ¿Cuál otra foto te iba a mandar? ¿Han notado cambios tus hijos con la herramienta de corte? Pues no te digo que el mayor luego, luego le sucedió esa cosa y al... Pero luego de eso, ¿se encuentra mejor? ¿Ha notado cambios él? No me ha dicho nada, pero sí se siente bien. Le pregunté si había hecho igual y me dijo que no, que está bien. Tienen ahorita exámenes de final de mes, de final de año. Y como está muy, muy ocupado, no he hablado con él, pero sí le pregunté si estaba mejor. Y me dijo que sí, que ya no volvió a sangrar ni nada. Y el único que me preocupa es el de 11 años. Bueno, oh, y mi niña, te iba a mandar esa foto de mi niña. Que tiene los puntitos, tiene tres puntitos arriba acá en el cuello, como cerca del huesito de la espina dorsal, arriba. Tiene tres puntitos y esto fue, siempre vamos de vacaciones para estos días a Colorado. Nos pasamos allá unos días en el río. Y cuando estábamos allá, fíjate qué chistoso, porque yo me acabo de comprar, bueno, me acababa de comprar una cámara el otro año, el año anterior, y yo estaba grabando la luna, porque con esta cámara puedes grabar la luna muy de cerca, se pueden ver los cráteres y todo eso en la luna. Y yo la estaba grabando porque me llevé mi cámara porque en luna llena, a veces se miran naves que pasan por ahí, o a veces se mira el holograma que hace como estática. Y yo estaba grabando la luna y de repente, bueno, yo acababa de grabar la luna y de repente, de la nada, pasó un helicóptero cerquita de nosotros. Era un helicóptero ¿cómo se llama? ¿Del Army? ¿Cómo se llama? Del ejército. Del ejército, ajá, pasó cerquititas de nosotros y después de esa noche mi niña tenía los piquetitos en forma de triángulo, casi no se miraban, pero sí, como yo siempre ando inspeccionando a ellos, como a mí me salen los moretes, yo presiento que también a ellos les está pasando algo, porque ellos tienen mucho temor dormir en oscuras. Ellos siempre duermen con una luz, una nightlight, con una lámpara prendida. Déjame ver. ¿Dónde está la foto de ella? Bueno, esas marquitas tenía ella. Y esta niña es vegetariana desde que nació. No le gusta nada de la carne. Nada, nada. Mi niño, el de 11 años, el que tiene autismo, ese es carnívoro y ya. Ese le encanta la carne. ¿Dónde está? Aquí está. Ahorita te las mando.
Eso fue el año pasado, en junio también. Jolín, es tremendo. ¿La miraste? De momento que comparta la pantalla. Pero son perfectas, es decir, es un triángulo perfecto. Sí, y ahí está. ¿Ves cómo está? ¿Y aún las tiene? No, se le borraron y luego al otro día ya no las tenía. Y ¿Ves? fue justo la noche que pasó el helicóptero Sí. de la Armada. ¿Y pasó muy cerca de vosotros? Sí, pero pasó como era, ya estaba oscureciendo. Y pasó como, oh my God, estaba bien cerquitas. Porque se oía, eran dos. Venía muy fuerte y yo no tuve chance de grabarlos, porque yo los quería grabar. Porque vinieron de repente y pasaron por nosotros, así por el lado. Déjame ver si encuentro una foto de ese lugar y te voy a decir más o menos cómo pasaron. Ah, mira, aquí están las fotos. Aquí están las fotos con más, con estas más rayas. Oh. Te voy a mandar esas de mi niña que creo que también le salieron más. Unos puntitos, dos puntitos. Te voy a mandar. Mira, aquí está más de cerca, los tres puntitos. Son como lunares, Sí. pero no son lunares y No luego son lunares. desaparece. No son lunares. Ella no tiene lunares. ¿Ves qué delgaditos estaban? Sí. Y es un triángulo, exactamente ahí arriba de la espina dorsal, yo creo. Ahí por la. ¿Eso qué es? ¿Esa marca en el brazo? Esas son las marcas, no, esas son las marcas de mis piernas. Así se me ¿En estaban tus haciendo. Se me piernas? hicieron, sí, se me hicieron por unos, yo creo que 3 días consecutivos así me estaban saliendo. Ahí en esa le salieron unas marquitas ahí. Ese es un lunar que tiene ahí. Pero le salieron, fíjate la otra. ¿Ves el lunar? A ese. Aquí. Ajá, ese. Ese no es lunar. Los otros dos sí. Yo me acuerdo que no tenía lunares, ella de repente le salieron, no sé por qué. Esas marquitas, Mira ¿ves? esto. Ajá. Esas fueron en septiembre, las otras fueron en junio. Esas fueron en junio. Esto sí que es curioso. Sí. ¿Y tu hija ha notado algo? ¿Te ha comentado algo? ¿Que le ha pasado algo? ¿O ha visto alguna cosa rara? ¿O ha visto a alguien? No, no. Pero no le gusta para nada dormir con la luz apagada. Y a ella sí le gusta dormir mucho conmigo. Ella sí, no sé si tiene miedo o no sé por qué sí le gusta dormir conmigo. Esas son una vez que me. Eso fue Sí, como en. Esas eso fueron ya como en lo abril, he. ajá, y las últimas que te mandé fueron en septiembre también. Esas fueron en septiembre. ¿Tú crees que estás vigilada o estás intervenida o que te utilizan? ¿Qué sentimiento tienes? ¿Qué pensamiento tienes? Yo digo que me están hibridando. Que me sacan huevos, huevecillos o no sé qué.
¿Tú crees que te utilizan como matriz? Yo digo. ¿Y Yo digo. te engendran en ti, luego sacan el óvulo y se lo llevan el embrión? Y a mis hijos no sé por cómo los están usando. Porque a ella, ¿por qué tiene esas marquitas? Mi niño, ¿por qué tiene tanta? Nadie tiene el sangrado de nariz, solamente él. Y él es el que tiene autismo. A él creo que es el que está más fuerte. Oh, una vez en mi también miré una luz así como parecía como una serpiente. Ya ves cómo tienen el logo de los hospitales, la serpiente así, en una vara. Sí. Así, sí, iba entrando, iba, bueno, estaba en el techo de mi casa. Yo estaba en mi recámara, estaba en el techo de mi casa y de repente miré una luz así. Yo pensé que era el ventilador, pero me le quedé viendo y no era el ventilador, era una luz. Y esa luz trató de entrar en mí. Yo la sentí cuando iba entrando por aquí y yo me sentía como ahogar. O sea, se sentía muy bonito, no se sentía feo. Sentía muy bonito, iba entrando y me acuerdo que entró por mí, por aquí, de este lado. Iba bajando y cuando estaba aquí yo estaba haciéndole como que me estaba ahogando y es cuando pensé en mis hijos. Mi niño tenía como un año de edad, el de 11 años, tenía como un año de edad y me recuerdo que él estaba acostado, estaba durmiendo en su cunita. Ahí en mi recámara. Y yo pensé en mis hijos. Y como que yo dije, no, 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 no. Pero sí, esa luz estaba entrando en mí. Estaba Y era entrando. como una serpiente, ¿por qué dice serpiente? Sí, era como una serpiente. Venía así bajando. ¿Ves como el logo del hospital? Así que tiene la serpiente así. Así venía bajando. Sí. Venía Ah, bajando. venía como la serpentina, iba ondulante. Sí, ajá. Venía ondulante y venía. Ah, es decir, se mueve como una serpiente en el etérico. Sí, así, exactamente como el lobo que se mira, así, exactamente, así venía bajando. Espérate. El logo de la De los hospitales. De la medicina, yo creo que es. Ah, entonces las serpientes se mueven en el etérico igual que se mueven en la realidad. Ajá, así como lo pusieron, lo ponen en el logo, ándale, el otro, ese, ajá, Así, vienen así. así o vienen así. No, así como el primero, el amarillo y negro, ajá, así. Pero yo pensé que era una, solamente una. ¿Y era una o no? Una. Era una, pero venía así, así también. Y era luz, solamente luz. Los seres de luz. Te digo, yo tenía una amiga, una señora que era una amiga, ella era, no sé si aún vive o no, no sé dónde está, pero ella hacía, hablaba con un indio, una entidad, un indio maya, se le metía en ella y ella hablaba. Y como si tenía uno preguntas, ella hablaba, o sea, ese ser se le metía a ella y hablaba con uno. Y tú les Sí, claro, escuchabas. se llama posesión, posesión. Sí, ella le cambiaba la voz, se le oía la voz Claro. de hombre y le quitaba mucho su energía. Y yo le preguntaba a ella, oye, cuando hace eso, ¿a dónde se va usted? Porque mucha gente iba aquí, ay, pues mi novio me está engañando, no sé qué, y yo no, yo iba, era mi amiga, yo iba con ella nada más a platicar con ella, porque yo quería saber sus experiencias, cómo, a dónde se iba ella, su consciente, su subconsciente, a dónde se iba ella, o qué hacía, qué sentía ella cuando se le metía la cosa esa, porque yo quería saber qué es lo que, o cómo le hacía ella para que se le metiera la cosa, el supuestamente indio. Y me acuerdo que hasta se nombraba, él se llamaba José Bulú y le decía a ella en qué, dónde había vivido, que era un chamán él, era un chamán maya.
Y él tomaba mucho y fumaba mucho, me decía ella, porque ella también fumaba y tomaba mucho. Y ¿qué más me decía? Porque a veces ella quería saber preguntas de ella, porque ella no podía saber preguntas de ella. O sea, si ella tenía alguna pregunta, ella no podía preguntarle a él, porque pues, ¿quién le iba a preguntar por ella? Y a veces me decía a mí que si yo le preguntaba a él por ella. Y yo le preguntaba y yo le preguntaba así cosas, pero también a veces yo le preguntaba que, ¿qué es lo que le pregunté? No me recuerdo, fue hace mucho tiempo. Ah, sí, le pregunté, porque yo quería saber qué es lo que había visto esa vez que miré el ovni. Y me dijo que era un tiburón. Y dije, ay, ¿qué va a ser un tiburón esa cosa? Era un ovni, pero no era un tiburón. No supo decirme porque no creo que él estaba en esa, en la misma En esa energía onda. mía. Ajá, en la misma energía mía. No sabía de lo que estaba hablando yo. O de lo que había visto. ¿Quiere decir que estas entidades de luz, esta serpiente de luz, vienen y se te meten en la boca? ¿Y dónde quiere ir esa entidad? ¿Hasta tu estómago o qué? Yo creo porque aquí se me quedó atorada aquí, pero por dentro, o sea, por adentro, y pero se siente muy bonito, sientes como una paz y eso, pero cuando Claro, sales. porque te... No, 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 no es paz, te duermen. No, yo sé que no, No te yo sé que equivoques, te no. duermen, te encantan, son encantadores. Yo sé que Te no, porque encantan, se me te... atoró aquí y como que es cuando se fue o lo saqué, porque yo dije, porque yo no estaba así como que esa paz que notas, es que hipnotizan, te duermen. Es decir... Hay depredadores que te inyectan el veneno y tú te estás durmiendo y notas esa paz y tal, y lo que hacen es luego para comerte. es como cuando va uno al dentista que te ponen eso para Claro, dormirte. te ponen anestesia. Sí, pues Estas también tengo. entidades te anestesian y luego actúan y tú te crees que estás en paz y es que está bien. No, 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 te están anestesiando para que no reacciones. Sí, y lo que yo digo es que muchas de esas entidades trabajan en uno por el sueño, porque yo tengo muchísimos sueños donde estoy. Donde me acuerdo que estaba mirando un video de Simón o Simone, ¿cómo se dice? En Simone. Simone, la muchacha esta que era como MK Ultra. MK Ultra. MK Ultra, ajá. Ella estaba diciendo que en una de sus experiencias, ellos iban con los pueblos o no sé qué cosa, con pueblos y que les pedían información a los de la aldea o no sé qué, y que si no se les entregaban la información en 2 días, ellos venían en sus naves y se los llevaban y se los comían. Pues yo he tenido sueños de esos, donde hay naves que están viajando, están llegando y nosotros somos somos como los de una aldea. Somos de una aldea y vamos corriendo por todos lados. Hay unas barrancas, como cuando hay guerra, ya ves que Sí. hacen unas barrancas de tierra. Pues nosotros vamos ahí sobre esas barrancas, escondiéndonos por todos lados y tenemos mucho miedo porque nos van a agarrar. Esas cosas nos van a agarrar y nos van a llevar, nos van a comer. He tenido muchos sueños de esos. Y Y cuando estas Simón naves, estaba hablando. en esas naves, ¿quién están? ¿Qué tipo de seres están? Los extraterrestres. ¿Pero qué forma tienen? ¿Qué morfología? No lo sabes. No lo sé. No le Siento que dijo tienen. que los agresivos son los amantis. Siento que son grises. Y siento que las amantes son como los que mandan a los grises. O sea, nomás hay una mantis por nave, pero hay muchos grises. Son como los que hacen el trabajo por ellos. Y una vez tuve un sueño donde yo les traducía a ellos. Yo estaba en la. Me acuerdo que me subieron a la nave y estaba una mantis y estaban unos grises y estaban los aldeanos ahí, los de la aldea.
Y yo estaba arriba y les estaba traduciendo a los aldeanos. Y ellos me estaban diciendo que les preguntara a los aldeanos. Me acuerdo que era mi primera vez que me estaban pidiendo que les traduciera, me dijera. Y así muchas cosas, así muchos sueños así he tenido. He estado en planetas, supuestamente, un planeta que tiene tres lunas. Muchos planetas han estado en destrucción, como la Tierra. Una vez tuve un sueño que era la Tierra, había un terremoto grandísimo y antes de yo caer al abismo o donde está el terremoto, ellos vienen por mí y me recogen, me llevan. Esta vez que estaba yo en la Tierra, ellos venían por mí, pero yo no sabía, ellos nomás. Yo era como un humano, supuestamente, y ya nomás se abrió la tierra y todos los otros humanos estaban cayendo y yo no caía. Yo, en vez de caer, ellos me recogían. Me recuerdo que una vez me levanté llorando porque yo le estaba preguntando a ellos, cuando me estaban llevando, cuando estaba yo siendo transportada a la nave, yo creo, ellos, estaban cayendo humanos al abismo, pues estaban muriendo y estaban gritando. Y yo me recuerdo que yo les estaba preguntando a ellos, no, yo les estaba diciendo a ellos, a los extraterrestres, que los humanos estaban sufriendo, que sí sufrían, que sí les dolía. O les estaba preguntando también si a ellos les dolía, a los humanos les dolía cuando morían. Y ellos me dijeron que no, que era instantáneo, que morían y ya. Pero yo me acuerdo que yo le estaba diciendo, no, a mí se me hace que sí les duele. Y ese día me levanté llorando, tenía muchas lágrimas en los ojos ¿Y a quién se lo preguntabas? A los grises. a los que me estaban llevando, yo nada más sentía a alguien que me estaba subiendo a la nave y siempre no era solamente yo, siempre había otras personas conmigo, había como dos personas. En el planeta donde había tres lunas. Yo me recuerdo que yo tenía mi teléfono y estaba tomándole fotos a las tres lunas porque dije, ah, yo voy a tomar fotos a la luna porque nadie me va a creer. Y yo supuestamente tenía mi teléfono y le estaba tomando fotos a las tres lunas porque yo quería traer evidencia, supuestamente. Entonces le estaba tomando la foto a las lunas y de repente me miro yo en una barca, como en un río, pero es como un túnel. Como los juegos de Disneylandia. Que tienen Sí. así como una barca, vas por un rito y luego bajas al abismo. Así, como un ride de esos. Bueno, yo de repente estoy en una balsa y soy yo y otras dos personas y estoy viendo yo las lunas y estoy mirando cómo todo el planeta se está colapsando. Todas las montañas, todo está cayendo al agua. Y cuando ya vamos al abismo, vienen y me recogen esta nave y nos recogen a todos. Pero yo sí me acuerdo que había tres lunas y que dije, ah, mira qué bonito, mira qué interesante. Y es cuando le empecé a tomar fotos a las lunas. También estuve en otro lugar, no sé si era Marte, pero ahí estaba construyendo casas para unas personas. El lugar era de tierra roja. Y yo estaba, yo creo que eran nuestros tiempos libres, pero estaba yo con alguien más y estábamos como donde siembran como, ¿cómo se llaman? Frutas y eso. Era un lugar donde siembran comida. Y estábamos ahí en el campo, esta persona y yo, y me acuerdo que también traía un teléfono y le estaba tomando, porque no era permitido tomar fotos ahí. Pero estaba rodeado de soldados y nos cuidaban que no tomáramos fotos ni nada. Pero estábamos en el campo y yo me acuerdo que estábamos sentados en la tierra y que yo saqué mi teléfono y estaba tomando fotos del campo, del lugar. Y me acuerdo que era un amigo y que me dijo, no, pero no debemos de tomar fotos, no es permitido. En ese lugar, supuestamente. Bueno, había tierra roja, no sé si era Arizona, pero en ese lugar era como estamos construyendo casas como para gente rica. Me recuerdo que estaba yo construyendo
los, ¿cómo se llaman? Los gabinetes para las cocinas y los muebles, pero eran unas casas chiquitas, porque atrás tenían un donde alzaban cosas como un garage chiquito, tenía aire acondicionado, pero siento como que ahí vivíamos y en un lugar lejano estaba la ciudad, pero era un lugar lejano, lejano, donde nadie sabía que estábamos ahí nosotros en ese otro lugar construyendo casas. Nadie sabía de eso. Ese es otro de mis sueños. En otro de mis sueños, siempre estoy ayudando a la gente a escapar de lugares así como donde está el ejército. Y yo les digo, no, 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 es que no está nadie aquí, no está nadie vigilando las puertas donde pueden no salir. Yo les digo que nada más nos están diciendo que están vigilándonos, pero en realidad no nos están vigilando. Así es de que yo les muestro el camino para salir de ahí, de ese lugar, escapar de ese lugar. En casi todos mis sueños es de que les ayudo a escapar a alguien. Yo creo que por eso no me dejan dormir. Les estoy estropeando todos sus planes. Pero ¿tú crees entonces por qué por la noche tú estás, te vas a otra realidad? ¿Estás activa? Yo digo, Porque yo siento como que si yo trabajo para ellos, pero ayudando a la monada. O sea, yo trabajo y yo miro como el lugar y miro los planes de dónde está cada salida, los edificios, qué está aquí, qué está acá. Y entonces yo regreso con ellos y les digo, Entonces, ¿tú crees que te has sentido identificada con Simone? Sí, mucho. Por eso cuando ella estaba diciendo cosas, yo empecé a acordarme de mis sueños, porque yo escribo mis sueños. Y los tengo que escribir en cuanto despierto, porque si, o recordármelos, porque si se los recuerda uno, o sea, si despiertas y recuerdas, oh, este sueño, oh, me acuerdo de este sueño, y te lo pones en tu mente de que te vas a acordar de ese sueño, empiezas a recordar todo lo del sueño, todo lo que puedas recordar, lo recuerdas, y ya no se te borra. Lo puedes escribir, lo puedes hacer lo que tú quieras, pero ya no se te borra. El sueño, esa memoria ya no se te borra. Especialmente si te vuelves a recordar. He hecho muchas veces que estoy en el sueño y regreso en mi sueño. Si sucedió algo que a mí no me gustó, como digamos, si yo tenía miedo de algo, yo regreso a ese sueño y me le enfrento a la entidad que me estaba causando el miedo. O sea, me le enfrento y le digo, no. Este sueño va a terminar como yo quiero que termine, no como tú quieres que termine. Y así. Así he hecho varias. Cuando tú has ido a hablar con los aldeanos, bueno, ¿es en el planeta Tierra o es otra realidad? En los aldeanos, cuando están siguiéndonos, los de estos, no, es otra realidad. Es como en el sueño. Déjame ver. Sí, presidente. Unos es en la tierra y unos no. Unos no es en la tierra, no es en esta Total, realidad. que en otra realidad vienen a cazarnos. Ajá. Sí. Y también he tenido. Igual es el paraíso que nos vendieron, ¿no? Que luego cuando te mueras te vas a ir al paraíso y nos vamos a ir a esa aldea para que nos No, vayan cazando gracias. los bichos estos. Sí, también he mirado. Bueno, no he mirado, pero he sentido que hay cuerpos que no tienen alma. Son nada más como títeres, como En la calle. sí, no tienen nada. Bueno, te lo digo porque una persona tuvo una experiencia así más o menos. Son carcasas. Diciendo, sí, son como robots. Ya ves que hay muchos robots que, bueno, hay mucha gente ¿Tú que notas por la ya. calle que hay mucho robot? Pues a mí no me gusta salir mucho porque como que yo presiento muchas cosas y mucha gente hay de mal humor y yo la siento todo eso y me pone de mal humor. Y por eso prefiero estar más bien en mi casa, no me gusta Bueno, pero los robots no salir. están de mal humor, porque como les importa una mierda la esclavitud y tal, porque son robots. O sea, yo siento, digo, que la gente, como a veces miro un arco iris o miro un paisaje bonito y yo voy viendo, o sea, voy manejando y voy viendo los paisajes, todo eso,
Y miro a la gente a mi alrededor y van nada más manejando, van como si estuvieran sonámbulos, solamente ni siquiera están mirando, o sea, ni siquiera están admirando el paisaje, que qué bonito está y todo eso. Son solamente a lo que van, del trabajo a la casa, de la casa al trabajo y ya, nada más. No se preguntan, oh, ¿por qué estoy aquí? O nada más. Y, oh, te digo, de estas personas sin alma, porque, bueno, déjame, ¿cómo te explico? Bueno, yo he hablado con personas, como te digo, yo hago investigaciones por mi propia cuenta y saco deducciones por mi propia cuenta, porque hablo con, como tengo amigos investigadores, tengo amigas investigadoras y eso. Y a veces charlamos o chateamos. Y me dicen sus experiencias, les digo yo mis experiencias. Y una de estas me dijo que tuvo una regresión y miró cuando estaban, él subió y no miraba nada, estaba todo oscuro. Y de repente llegó a a un planeta donde lo recibieron. Era supuestamente su familia, astral, yo creo. Y a él le enseñaron unas naves y yo le estaba preguntando un montón de preguntas a él. Le dije, bueno, y tú preguntaste esto y preguntaste esto otro. Y como él es investigador, pues claro que estaba preguntándoles un montón de cosas a esas personas que estaban ahí con él. Y dijo que él había mirado sus fotos de él en grande ahí en ese lugar. Y que le dijeron que, y había muchas personas, que le dijeron que esas personas son las que habían mandado ellos a la Tierra, con un plan. Y después de ahí, lo subieron a una nave, lo llevaron a ¿cómo se llama? Argentina, donde tienen unas, ellos tienen una, ¿cómo se llama? Área, usualmente están en las montañas, entre las montañas. Sus estaciones, o cómo se llama esa cosa, donde tienen sus naves, tienen su, Las no la, bases. sí, las bases, ajá, donde tienen las bases, tienen una ahí en, una base ahí en Argentina, no me recuerdo dónde, creo que era Buenos Aires, no me recuerdo. También lo llevaron a la Luna, también ahí tienen, me recordó mucho a como Corey Good habla, de que tienen las bases en la luna, tienen bases en todos lados, en la intraterrenos también. A él donde lo llevaron y le mostraron, oh, dijo que estaba, no me recuerdo si era en la luna, no sé, no me recuerdo si fue en la luna o en en la tierra adentro, en la intraterrenos. Pero él iba llegando ahí a esa base. Y dice que estaban llegando muchos soldados y tenían, no tenían partes, no tenían brazos, no tenían piernas y que estaban llorando y que él platicó con un soldado de ahí y le dijo su nombre, el soldado, porque él le preguntó y que le estaba diciendo a él, no vuelvo a regresar aquí a este lugar, se están matando los unos a los otros, no sé por qué en la tierra, o sea que en la tierra estaban matando los unos a los otros y estaba llorando él mucho. Y él preguntó a los que lo llevaron ahí, les preguntó que quiénes eran y que le estaban diciendo que eran los que acababan de desencarnar, que estaban en la guerra, que esa persona había estado en la guerra, en la primera guerra, creo, en la primera guerra. Y era un alemán. Le dijo su nombre, y por qué le preguntó su nombre. Y bueno, pues, y él les preguntó, pues, ¿qué estaban haciendo con ellos? Y le dijeron que los iban a ir a arreglar, pues, de sus cuerpos, que estuvieran bien y todo eso, y que los iban como iban a volver a reencarnar. Y los iban a llevar a un lugar donde los arreglaban ahí, que Es les. decir, que había una persona, es investigador. O sea, mi amigo es investigador aquí. Y él tuvo un sueño en el que vio a los desencarnados. No, no fue sueño. Le hicieron una regresión. Le hicieron una regresión y él estaba
empezó a hablar con los supuestos soldados que, digamos, los muertos, los recién muertos, los desencarnados, iban llegando de la Primera Guerra Mundial. Sí. Uh-huh. Y estaban. Y él iba hablando con ellos. Él es, o sea, las personas que lo llevaron, o estos seres que lo llevaron ahí a esa base, le estaban mostrando las bases. O sea, le estaban mostrando la base de Argentina, la base de la Luna, la base de intraterrena. Y cuando él iba entrando, él iba haciendo preguntas a estos seres que iban con él, que lo llevaban. Y cuando él estaba mirando a los soldados, dijo que él se arrimó al soldado que estaba gritando, que estaba diciendo, se están matando entre ellos mismos, que no sé por qué, o sea, no comprendía. Porque los humanos somos buenos, no, él decía que el soldado este decía que no entendía por qué nos estaban matando los unos a los otros. Y el ser ese le estaba diciendo, porque este investigador le preguntó al ser que a dónde iban esos, ellos, y dijo que los iban a arreglar su cuerpo. Y, para que luego se sigan matando. Sí, lo iban a mandar de vuelta no sé a dónde. Pero a lo que voy es de que esa base es donde hacen los clones. ¿Los? Los clones. ¿Y dónde está la base? No sé, no me recuerdo si es la que está en la Luna o en la intraterrena, no recuerdo. No recuerdo qué dijo. Pero supuestamente esa base es donde hacen los clones y en esa base, ¿te acuerdas que te dije donde él fue a parar la primera vez que entró en regresión? Era un planeta, no era la Tierra, no eran las bases de aquí. Era un planeta y ahí le mostraron las fotos en grande de todas las personas que mandaban a la Tierra. Entonces a él, no sé por qué lo llevaron a la base. Digamos, vienen, te reparan como si fuera un mecánico y luego te vuelven a enviar para que te sigan matando. Pero para el plan de ellos, ajá. O sea, tienen diferentes planes. Para el plan de ellos, es decir, tú cuando ya naces ya estás destinado a ser militar. Sí, pero déjame explicarte, déjame decirte todo lo demás porque se pone más interesante la cosa. Los clones, dice que él entraron como una fábrica o una... A un lado donde tenían muchos tubos de cristal grandes y había cuerpos ahí, de adultos, cuerpos de adultos en un líquido azul. Y estaban en éxtasis, estaban ahí adentro, o sea, clones. Y él, a él lo llevaron ahí. Lo pusieron en una camilla, lo acostaron y dijo que la persona que estaba, o la entidad que le estaba haciendo, era una persona la que le estaba, el que lo puso ahí en la camilla, y dijo que estaban sus familiares de él, los familiares astrales estaban ahí al lado de él, y que se despidieron de él, le dijeron bye, y el que lo puso en la camilla le dijo que ya iban, estaba esperando nada más que le dijeran el ok para meter. Pero para entonces él había visto esos clones y dijo que miró clones de él, pero más joven. Entonces, que tenían como unos varios de él, clones de él. Y entonces que le dijeron que se acostara, se acostó, y trajeron una cajita azul de no sé dónde. Y cuando trajeron esa cajita azul, no sé si lo metieron en una jeringa o no sé qué, pero le metieron un líquido en como en el brazo, lo inyectaron. Lo inyectaron y dijo que él se sintió muy mal, que no podía, y que el que le hizo la le estaba haciendo la regresión le dijo que se saliera del cuerpo y que mirara por fuera, por encima, por afuera. Y es lo que hizo él, y dijo que ya no se sintió mal y ya pudo él hacer más preguntas, que le preguntó al que le estaba poniendo el líquido ese azul, qué era, y le dijo que era el alma de él, que así es como introducían el alma al cuerpo. Y le dijo, ¿y dónde estaba? ¿Cómo que era el alma? Espera, ¿te introducen el alma al cuerpo? Uh-huh. Con un líquido. Uh-huh. ¿Con una jeringa? Sí.
Pero el alma que él le preguntó al ser este, o era, que era como un soldado, esa persona que estaba ahí, y que le preguntó, bueno, ¿y de dónde agarras las almas? Y que le dijo, ¿viste esa cajita azul que te me trajeron? De ahí es, ahí, esa es tu alma. Pero que las traen las almas, las tienen como en un cuarto, yo creo que es su inventario de ellos. Yo me imagino que somos como los programas de computadora que tienen tu nombre, tienen tu barcode, y ahí dicen, ah, mira, aquí tenemos como 30 copias, y hacen copias. Son como un disco, yo digo, ¿no? Pero este es en líquido. Yo me imagino que así es como trabajan estas cosas, pero que está en una cajita azul. Y lo que se me hace chistoso es que todo es azul. O el líquido es azul, la cajita es azul, ¿qué más? No, pues sí, el líquido donde están los cuerpos es azul. Y que de donde agarraron el alma, que le preguntó que si le metían toda el alma al cuerpo o solamente un poquito. ¿O qué es lo que hacían? ¿Cómo le hacían? Porque él quería saber cómo le hacían. Que le dijeron que no, solamente meten un poquito y el resto se lo Poquito llevan. del alma. Sí, un poquito del alma y el resto se llevan, la cajita se la llevan de nuevo a la biblioteca, yo creo, donde guardan las almas. Me imagino como una biblioteca llena de cajitas. Ya ves como cuando vas al correo y que están las cajitas con números y las llaves. Así me imagino que tienen las Como almas. un buzón, un buzón. Sí, como un buzón, ajá. Pero estos tienen los códigos. Yo creo que ha de tener el nombre ahí de la persona o el código o no sé qué. Pero así es como le hacen. Y bueno, y dijo que cuando se llevaron el alma y le introdujeron el líquido, que antes de introducir, de picarlo y meterle el líquido, alguien le estaba buscando la mamá de él, en la tierra en la que iban a ser él. Y cuando le metieron el líquido es cuando le dijeron, ok, ya vas a nacer, ya encontramos a tu mamá. Y ¿Y ya dónde es. metieron el líquido? ¿A su madre? ¿O a él? A A él. él, a él. Y él dijo que estaba sintiendo muy mal, dijo Laura, yo me estaba sintiendo muy mal. A él le meten el alma, pero, y entonces el alma se lo meten a su cuerpo ¿o a cómo? Sí, al cuerpo de él, yo creo que adulto, porque dijo que los cuerpos estaban ya en adulto. No sé si es como. Entonces yo creo que lo que hacen es que es un holograma, entonces, el que nace o qué, porque no entiendo yo por qué meten el alma en el cuerpo adulto. Porque le dijeron, encontramos a tu mamá en la que vas a nacer. Y le estaban poniendo el líquido ya en adulto, en un cuerpo adulto. No sé si es que lo tienen en éxtasis también, en unos tubos de esos a él, y de ahí es donde están agarrando las memorias, o el alma es la memoria de la persona, o la personalidad de la persona que quieren que tenga, las cualidades, o sea, un programa, ¿me entiendes? Como un programa de un cuerpo orgánico, yo digo, no sé. Yo sí que había oído que en Haití hablaban de meter el alma en la botella. Eso lo había oído en rituales. De guardar el alma de las personas en una botella. Eso sí que lo he oído en Haití. ¿Cómo lo hacen? Ajá, y cómo es que meten el alma entonces en un cuerpo. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Y te fijas que esos son morados, los estos que tienen ahí? Donde ponen los muertitos y eso, las calaveras.
Oh, mira, el de ese sale azul. ¿Cómo se llama? El Entonces, ¿el Aladino. genio qué? El Aladino es azul. ¿Será cierto o no? Yo digo que ¿O será sí. imaginación? ¿Será fantasía? No, pero la lamparita no es lamparita, es una cajita. Y mira cómo está anotando. ¿Qué está anotando? ¿O es el programa? ¿O está chequeando la lista? Bueno, a este lo vamos a meter aquí, a este lo vamos a meter allá. ¿O qué programa quieres que te ponga? Porque él pide los deseos. ¿Qué deseos? Total, que nos roban el alma. No sé. Entonces hay que intentar, hay que hacer, lo estoy diciendo a los conmigos que hagan herramienta de corte para recuperar el alma. Que no puedan, porque ellos, el doble que ellos roban es nuestra alma. Las Por copias, tanto. No, 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 a través del alma nos atrapan, el cuerpo está atrapado porque atrapan el alma, el cuerpo es sutil. Entonces es como que no te puedes escapar porque tú, la mitad de ti está atrapada En la cajita. en la cajita donde esté. Entonces lo que hay que hacer es recuperar tu alma. Sí, porque estábamos atrapados ahí. Claro, en el momento que tú recuperas tu alma, tú ya eres un ser libre, ya estás con tu luz, porque la luz es el alma. Y ellos atrapan el alma y además se alimentan de tu alma también, este alimento. Sí. Y ellos te dicen qué vas a hacer, qué no vas a hacer, qué vas a tener. Bueno, ellos dicen qué vas a hacer porque nosotros ignoramos toda esta trampa de programas y de mentiras y de engaños. Sí. Pero si vas a hacer eso, dice, mira, lo va a hacer tu madre, se acabó. Cuando dice, lo va a hacer tu puta madre. Y algún día diré qué quiere decir puta, porque no estoy equivocado. Se acabó. Se acabó. Entonces, ¿será que estos investigadores por algo están haciendo eso y están, digamos, programados para decirnos a nosotros, hey, miren lo que estamos haciendo? Ajá. ¿O qué? O sea, ¿cuál es Es el que, punto, no? claro, yo no sé si quieren implantarnos unas creencias. Es decir, ¿eso está ocurriendo de verdad o nos quieren implantar estas creencias para que ocurra de verdad? Ah, es cierto. Es decir, sea de una manera o sea de otra, yo corto con eso. Es decir, si está ocurriendo o quieren que ocurra, se pueden meter el programa donde ellos saben dónde se lo pueden colocar. Sí, porque ¿por qué mostrar eso? O sea, no, no, no les Claro, conviene a ellos cuando mostrar algo, eso. claro, cuando alguien quiere mostrar es porque te lo quieren programar. Sí. Porque si algo ya lo tienen, no tienen por qué enseñártelo. Exacto. Sí, porque, o sea, no, no, no hace, no Algo está, tiene. cuando algo está ocurriendo ya, ellos no te lo van a querer enseñar porque ya lo tienen. No, no te van a decir sus Ya. secretos. Claro. Entonces lo mejor es cortar con todo este programa. Y ya está. De verdad es tremendo lo que quieren hacer con el ser humano todas estas entidades que no tienen cojones para encarnar ellos aquí, es decir, utilizan al ser humano y le hacen la vida imposible porque ellos no tienen o no tienen capacidad o no dan la talla, ¿eh? Pero sí que dan la talla para molestar y molestar, intervenir, ¿eh? Sí, es cierto. Pero lo que hay que hacer es cortar ya con ellos y ya está. Es decir, hay que darse cuenta y hay que no dejarse que nos implanten programas. Y ya está. Que no nos implanten programas, que no nos implanten creencias. Que mandemos cada uno que mande de su realidad. Cabo, ni San Pepito, ni San Jorgito, ni nada. Que nadie ha visto a nadie. Si es que estamos. No creemos en el vecino y sí creemos en una entidad que nadie lo ha visto. Sí. Que somos muy tontos, que estamos creyendo en entidades que son
que tienen menos valor que un pedo. Sí, se quieren hacer que son muy inteligentes y que ellos tienen toda esta... Nadie los ha visto, no dan la cara, se esconden. Exacto. No hacer más que hablar... Y hacer películas. Que hablar de... Hacer, y encima te dan un nombre. Oye, mira, yo me llamo Jehová. Muy bien. Y soy muy malo y tal. Y encima obligan a seres humanos que escriban libros para Jehová y que Jehová hace esto y lo otro. ¿Pero nadie lo vio? Sí. Ni a Jehová, ni a Yahvé, ni al Maestro Ascendido, ni a Dios, ni a Jesucristo, ni... ¿Nadie los vio? ¿Nadie los vio? Solamente en sueños o en hologramas o no sé qué. Claro, nadie los vio. Se esconden. Sí. Tú ponte en el lugar de ellos. Tú eres una manipuladora y eres mala, malísima. Sabes que ellos no te pueden ver. ¿Cómo? Pues sí. Oye, Laura, ¿quién eres? Pues mira, yo soy el ángel de la luz. Claro. Y te voy a traer bienestar en tu vida. Ah, sí, sí, te voy a traer bienestar, te va a ir todo muy bien y tal. Solo tienes que dejarme que duerma contigo. No, que okay. Ya ves que hay mucha gente, porque los humanos no somos buenos y nosotros queremos ayudar a la gente. Pero no podemos ser ingenuos, no podemos ser ingenuos. Uh-huh. Bueno, sí, pero ingenuo no. Creo que por eso vemos muchos investigadores por nuestra propia cuenta, porque queremos encontrar las respuestas a lo que nos está sucediendo. Querer salir de la matriz. No sé si tú miraste la película esa de Leonardo DiCaprio, donde él se mete en los sueños de las personas. Como influenciantes, como presidentes o algo así, y él se mete en los sueños. Él estaba entrenado para meterse en los sueños de estas personas y hacerse pasar por, digamos, su hijo o su hija, y hacerlos, les daba un código, una palabra, les daba una palabra, y cuando esa persona, en realidad, cuando despertaba, si era un presidente y tenía que hacer ¿cómo se dice? Tenía que decir o hacer algo, una decisión importante que era para, no sé qué, para el gobierno, no sé para quién trabajaba él, no recuerdo. Pero él les implantaba una palabra en su sueño a ese presidente. Y cuando el presidente, digamos que ya iba a firmar cualquier cosa, cualquier contrato, llegaba alguien y decía esa palabra, y cuando escuchaba el presidente esa palabra, entonces él firmaba el contrato de acuerdo a lo que ellos querían, como fue programado. Se llama, creo, ¿cómo se llama esa película? Déjame ver, aquí la tengo. Se llama... Se llama Predestinación. ¿Sabes una cosa, Laura? Uh-huh. No mande que ni con la cara de tu madre, ni con la cara de tu padre, ni con la cara de tu animal doméstico, ni con la cara de un angelito, ni con la cara. No, perdón. Mana de tu realidad, y si viene tu madre y te dice, tienes que hacer esto, hazlo tú. Si viene tu padre, hazlo tú. Uh-huh. Yo hago lo que tengo que hacer, porque yo sé lo que tengo que hacer. Yo conozco mi realidad y sé mis deseos, mis propósitos y el camino que quiero recorrer. Y punto. Ante cualquier imagen, porque no hay más que puro engaño. Porque acuérdate que cuando sales de la tercera dimensión, todo se puede... Todo es energético, entonces todo se puede metamorfosear.
Es lo Y te que... puede aparecer tu padre y detrás hay un bicho, hay la serpentina esa. Se acabó. No, mis sueños no miro a eso. Yo soy la que estoy, estropeando sus planes. Porque yo soy la que estoy ayudando a la monada a que salgan. Pero si tú estás estropeando sus planes, ¿por qué te dejan estar con ellos? Porque no saben. Soy una metida, como Simón decía, que ella era una metida entre nosotros, una espía. Creo que yo también así, bueno, eso es lo que se parece en mis sueños, que soy como una espía y... Vale, pero lo que hay que conseguir, yo lo que hay que conseguir de verdad, desde aquí, no en los sueños, porque en los sueños no puedes reaccionar, porque son sueños. Cuando estás en el mundo de los sueños es... ¿Qué haces en el mundo de los sueños? No puedes No dominar. puedes, Desde no. aquí, dile a tus amigos investigadores que desarrollen una videocámara ultravioleta, todo espectro, todo espectro. Hay que darle duro al bicho, se acabó, que no. Que ya Que se no está acabó, que dándola. no, que no, que se ha acabado. Que no metes nuestra alma madre en ninguna botellita, que se ha acabado. Que se han equivocado de juego. Juego y ya está. Es tremendo cómo han engañado al ser humano. Es decir, cada vez, cada día que pasa, uno va abriendo los ojos, se va dando cuenta del gran engaño que hay. Sí, de tanta gente todavía que está dormida, que no mira. Claro, que los ves dormido y dices, es que está clarísimo cómo están manejando todo. Sí, a mí. Y luego escuchas a los políticos, ¿cómo en un país, vamos a ver, que es un país de 280 millones de habitantes, primera potencia mundial, y tienes de primer ministro las películas del oeste, como Ronald Reagan, y encima un vaquero de segunda, o tienes a un hombre embarazado llamado Arnold Schwarzenegger como gobernador de California. Pero es que es brutal. Es un descojono, de verdad. Sí, ya de plano. Pero que es toda una mentira. Y ya no te digo de Donald Trump. Yo he olvidado. Es que... O Donald Duck, ¿no? Donald Duck. Ay. Donald Duck. Es que es tremendo, es una risa. Que es toda una mentira, es una La pantomima. gente se lo cree, eso es lo malo, que no se Bueno, ponen porque a pensar. estamos. Bueno, pues porque, ¿qué quieres que te diga? Nos sueltan un poco, es decir, más que chemtrails, yo creo que nos dan morfina. O nos dan, ¿cómo se llama eso que se ponen ahí? Cloroformo. Yo creo que nos echan cloroformo todos los días. Pero tiene uno que cortar con eso, porque si te pones a pensar, toda la comida, todo lo que le Pero hacen, eso lo están haciendo para que tú te lo creas y tú misma te estás contaminando aunque sea mentira. no, está, Si exacto. tú te crees que la comida es tóxica, aunque la comida sea buena, tú te estás contaminando. Exacto. Y si la comida es tóxica, si tú te crees que la comida es Pues va tóxica, a ser tóxico. la única partida de comida tóxica que haya en el mercado te la vas a comer tú. Porque te va a buscar. Porque tú la llamaste. Y sí. Si tú tienes la creencia de que la comida es tóxica, la comida es tóxica, la comida es tóxica, la Bueno, de que le única ponen. partida. La única partida en el mundo de comida de esta sustancia tóxica, te la vas a encontrar tú. Te va a buscar porque la llamas tú. Toda la alarma social que se mueve por internet es para meter creencias. Creencias y creencias y creencias que viene del fin del mundo, que está todo fatal, que viene Nibiru, que va a explotar. Te meten creencias. Sí. Pues ya ves, cuando se muere A la uno, que te das cuenta, quien explotó eres tú. El mundo sigue igual, pero tú sí que explotaste. Tú, tu familia, tu mundo, tu realidad, tu economía, tu salud. Explotó, todo explotó. como esos de que creen en Jehová, ¿cómo se llama? Jehová.
que dicen que, ay, que van, los muertos van a despertar y no sé qué tanto. Bueno, pues ahí se quedan esperando porque ¿cuántos años tienen diciendo eso? Pero es un cuento de niños, es un cuento Sí, de, es es que que yo no creo en la religión. ni Blancanieves y los siete enanitos, pero es un cuento infantil. ¿Cómo se puede creer esto un cuento infantil? Sí. No, te Yo vas a eso no. salvar. Yo No, no eso sé no qué, no sé creo. cuántos. Y tienes hombres de 50 años a la puerta contándote este cuento infantil. Yo desde Es para chiquita decir, no creía en la religión. una cosa, ¿te pusieron algo en el café? Porque es que te han dejado tonto. Te han Sí. dejado muy tonto. Yo ¿Te me echaron pongo a algo en el reír. café? Me pongo a Te han reír porque dejado me muy dicen. tonto. Dicen unas cosas que, y yo no, a mí no me gusta estar discutiendo con ellos, yo nada más, oh, okay, porque acá vienen cada rato. Pero en la iglesia cristiana es lo mismo, te cuentan cada estupidez. Sí, y no se dan cuenta que es un Bueno, a ritual y lo ver están si sí, haciendo. tenemos que ser buenos, tenemos que ser buenos. Ay, Que si te pon, fíjate, tenemos que que ser si te dan buenos una. porque nos lo ha dicho el Padre Espiritual. Que si te dan una cachetada, pon la otra mejilla. No, gracias, no. ¿Por qué voy a poner la otra mejilla? Y Vuelvo bueno, a y así decir, estamos. hay que hacer la herramienta de corte y recuperar el alma, Sí. recuperar la luz. Hay que hacer herramienta de corte para recuperar el alma, que es la luz. Importante, lo recomiendo a todos que se lo hagan en casa y que lo repitan y lo repitan, Oh, porque sí. ellos se alimentan de nuestra alma. Y también eso de los números me ha pasado. Ay, Dios mío, esos ¿Qué te ha numeritos. pasado con los números? A ti te ha pasado de todo. Ahorita, sí, ahorita acabo de mirar el 111, que siempre lo miro por todos lados, el 1111, Bueno, después pero el 3. eso es una sincronicidad. Eso es una sincronicidad. No tiene ningún valor si tú no le das valor. Eso es una sincronicidad que tu mente ha empezado a sincronizar. Sí, por todos lados miro eso, me Bueno, levanto. pero porque igual has escuchado un programa que, por ejemplo, hay un psiquiatra que habla del 11, del 11, del 11, del 11, que se aparece en todos los lados. Si tú le escuchas su tertulia durante hora y media y te programas, al cabo de un mes empezarás a ver el 1-1, el 1-1 por todos los lados, el 11 por aquí, el 11 por allá, y no sabrás por qué. Y yo te digo por qué, porque escuchaste a ese pendejo decir esas tonterías. Y sí, porque la verdad, si te pones a pensar, dices, bueno, yo miro el 111 por todos lados o el 1111 por todos lados, y te pones a pensar, dices, bueno, ¿y eso qué significa? O sea, no tiene ni fu ni fa en mi vida, porque no está pasando nada que Ya, digo, pero te meten que el 11 ay. supone esto, tal y que cual, y entonces empiezas a ver el 11 y entonces te empiezan a programar pues O la que el mala suerte, 9-9. la desgracia, el problema, que se asocia al 11-11. O que un ascendido, maestro ascendido está al lado tuyo, que no sé qué tanto. Sí, el maestro ascendido que tú viste venir como una serpentina lleno de luz para robar la tuya, claro. Ese es el maestro ascendido que viene a buscarte y alimentarse de ti. No, yo ya corté con esos. Pero si voy a hacer es el de recuperar mi alma, porque no había pensado en eso. Aló. Total, que las serpientes viajan en el éter como si viajaran por el suelo. Sí. Van haciendo. Así. Serpentina. Y lo que sí que me alegro es que cada vez estamos mucho más cerca de conocer esta realidad que ha manejado al ser humano. Porque realmente el ser humano ha pensado que es libre, que lo domina todo. Y realmente el ser humano ha sido un pobre desgraciado. Sí, creyendo en las historias de infantiles. Infantiles. Eso es lo que han hecho Que todo, si la toda. primera Adán y Eva, que si Adán y Eva, el mundo comenzó, Dios hizo el mundo en 7 días y todo el mundo se lo ha creído. Pero y al mismo tiempo dices, pero si es imposible, si es una mentira muy gorda, pero es tan Sí, yo. gorda la mentira que te la crees, no la discutes. Sí, no. Porque Sí. no te puedes creer, no te puedes creer, el padre espiritual
de tu comunidad sea un imbécil. No te lo puedes creer. Exacto. Tan imbécil es ese cura, tan imbécil es ese sacerdote, no puede ser. No puede ser. Uh-huh. Y entonces te crees la historia de Adán y Eva, que Dios hizo el mundo en 7 días, y todas esas pendejadas y esas imbecilidades que nos van soltando. Que hágase la luz, ¿o qué dice al principio? Cuando él abrió la boca para hablar. Que hágase la luz, o hágase el cielo, y hágase el agua, o los océanos, o no sé qué tanto. Claro. Yo desde chiquita algo no encajaba conmigo. En mi mente, cuando estaba chiquita, me recuerdo que yo decía, pero bueno, y si este Dios es supuestamente bueno, ¿por qué mata a todo mundo si pestañean? Tan solo por pestañear. ¿O por qué los pone a prueba de que, oh, tienes que matar a tu hijo para demostrarme que eres fiel a mí? Ay, no. Yo decía, no, hombre. Ese no es mi Dios, ni nadie que yo quiera tener. Pero que vida. Él es bueno. Pero sí. Para él. Para lo que él quiere. Que nadie se lo ha preguntado. ¿Tú para quién eres bueno? Para mí. Yo soy el mejor. Uh-huh. Os chingo a todos y salgo ganando siempre. Soy el mejor. De todos modos. Soy bueno. Soy bueno, malo, lo que quieras. Claro, yo soy bueno, no. Soy el mejor. Os tengo a todos engañados por pendejos. Uh-huh. ¿Claro? ¿Sí? Para él el mejor. Uh-huh. Y luego lo mira y dice, pero si es una culebrillas, ¿y qué? Yo he sacado lo que yo quiero de ti y tú me has dado lo que a mí me ha dado la gana. Sí. Culebrillas, pero yo he ganado. Fíjate que esto de los cortes y del azufre y del alcanfor me recuerda como cuando uno fumiga a su casa. Ya ves que los ponen en una manta. ¿Y qué hacen cuando quieren sacar a los bichos de la casa? Nosotros fumigamos las frutas, pero nos olvidamos de que también nosotros tenemos parásitos que vienen a por nosotros. ¿Y qué es ese polvito que ponen para, si hay cucarachas en tu casa, ya ves que hay un polvito que pones y no se pueden meter? ¿No se meten? Sí. Es lo mismo que estamos haciendo con el azufre, porque con el azufre no lo tenemos que tomar. O, bueno, lo que yo estaba haciendo cuando estaba fumigando mi casa literalmente con el azufre, es lo que estaba haciendo, me hizo recordar cuando uno fumiga a su casa y uno está fumigando nuestro cuerpo, que es nuestra casa, con el azufre. Y esto se está muriendo. Yo recuerdo en la película V, polvo rojo. La victoria, el ser humano, cuando empiezan a soltar un polvo rojo. No. En la serie V, yo recuerdo la... Eso era. Y se morían con ese polvo rojo los reptilianos. Oh, mira. A ver si era el polvo amarillo el azufre. Porque siempre dicen las cosas a media verdades. Sí. Juegan entre medias verdades y medias mentiras. Y lo que he notado es que ellos usan mucho el color rojo o azul. ¿Cuál píldora quieres? ¿La roja o la azul? Pues la amarilla. Va a ser la amarilla y en azufre. Ya. Ahí lo vas a tener. La amarilla y la blanca, por el alcanfor es blanca. Esta es la serie V, ponían el polvo rojo, a ver. Se transformaban en lagartos, aquí los tienes. Mira, ahí se está tomando ahí algo. A ver, ahí está el lagartito. Si es que lo van diciendo, si es que nos lo han dicho. Uh-huh. Si es que lo han ido diciendo, ya llevan años diciéndonos que están los reptiles ya por aquí. También sabes cuál película también dicen exactamente lo que están haciendo en Jupiter Ascending. ¿Cómo se dice? Sí, Júpiter. Sí. En esa dicen exactamente qué es lo que está pasando. Y cómo puedes hacerte soberano. Cuando yo vi esta película, realmente aún no me di cuenta de no me di cuenta de que había yo. Claro, la película, V. No me di cuenta de la trascendencia de toda esta información. Yo creía que pues era un poco de fantasía.
No, 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 no. No, ya cuando uno está despierto ya empieza a notar. No, 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 no. espérame, ¿qué me están queriendo decir aquí? Sí. Ya han empezado a programarnos, ¿sabes? Mira, está. Estamos hablando de 1900, la serie V que era 1988, Parece que era de los 80. de los 70. Yo no la he mirado, voy a mirarla. Pero ya cuando uno despierta, ya empieza a mirar como, digamos, la película de esto, Los Azules, ¿cómo se llama? ¿Cómo que de los azules? Ay, ¿cómo se llama? La película de ¿Avatar? Avatar, sí. Ahí es cuando bueno, ya tenía yo mucho tiempo ya despertando y ya mirando las películas que nos dicen exactamente, pero los avatares supuestamente somos nosotros y ellos son Era en el los. 85. A ver. Oh, sí, mira. Y uno piensa que es fantasía, oh, no, sí, eso no sucede, no. Eso es lo que pasa. Son cuentos. Hay que darles duro, no hay que dejarles llegar aquí a esta realidad porque nos quieren echar de aquí. Aquí son ellos los que nos quieren invadir, pero no vienen a invadirnos con naves, es decir, ellos vienen a invadirnos a nivel etérico. Pero va en serio, la raza humana está siendo invadida por estas entidades draconianas. Y hay que ir a por ellas, hay que ir a por ellas, o nosotros o ellos, es que no hay término medio. Da de compasión. ¿Eh? No. Esto va en serio, esto va en serio. Te quieren meter una patada en el culo y sacarte de esta realidad y Sí. meterse ellos. Son unos tramposos. Sí. Quieren decirnos que ellos son, sí son malos, pero tenemos que perdonarlos, que no saben lo que están haciendo. No, sí saben lo que ¿Cómo están que no? haciendo. ¿Perdonarlos? Espérate. Lo corta tres veces más. Lo que dijo Ángel Rapallo. Písalos dos veces. Por si te quedaste corto. No hay término medio, de verdad, Laura. No, No hay término medio. No hay término no, no, no. medio. Yo corté con ellos desde hace mucho tiempo, desde que Ni empecé con la a. Mantis, ni con el Gris, no hay término medio. No. Ellos no van a rectificar, se van a perfeccionar. Oh, no. No hay término medio. Es que Y te quieren tenemos como. ventaja porque tenemos el anclaje en esta dimensión. Tenemos ventaja porque tenemos el anclaje en esta dimensión, cosa que ellos no Sí. lo tienen. Sí, porque mucha gente se siente atorada y como diciendo, ay, bueno, pues, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Mucha gente piensa que no pueden hacer nada, pero sí, a muchas Estar personas les anclada en dicen. esta dimensión tiene mucha fuerza, pero no lo sabes. Porque cuando eres un ser etérico no tienes tanta fuerza como cuando estás aquí anclado en esta dimensión. Y fíjate que están atacando más, tienen miedo de algo porque están atacando más y más y más y más a más gente. Porque esta persona, este amigo mío que es investigador, le salen casos a diario mucho más. Si antes Porque se tenían les está cerrando, yo te lo todo. digo, se les está cerrando. A cierto tiempo hay una limpieza a nivel cósmico. El Ya Super es que Arsénico. las entidades que o han perdido el poder de reencarnar o no han conseguido encarnar porque han quebrantado las leyes cósmicas, hay un barrido cósmico, hay un reset. En Júpiter Y Ascending dicen eso. estas entidades están como locas de entrar en esta realidad, si no van a ser barridas de su realidad, cuenta nueva y desaparecen. La humanidad, es que hay un reset cósmico
Y entonces desaparecen, se les acabó. Y ese es su premio, ese es el premio gordo. El fin, diría el apocalipsis draconiano. Eso es lo que viene. Sí. El apocalipsis dragón. Sí. Y lo quieren evitar a toda costa y se quieren colar, están desesperados. Porque les viene el reset. Uh-huh. Así que aquí estamos esperando con una raqueta de tenis y a medida que vayan viniendo, hostia, y de regreso para allá. Ya está. Sí. Uh-huh. Así es. Bueno, Laura, maravillosa la información. Bueno, igualmente me gustó mucho. Muy entretenida, bueno, muy amena. Lo del orbe ha sido tremendo porque, bueno, no son fotos, sino es vida pura, es tu realidad, es tu experiencia. Uh-huh. Lo voy a poner por última vez, a ver si está. Tremendo lo del orbe. Y mucha gente tiene estas cosas. Tiene fotos, tiene videos. Pero la gente tiene miedo porque nos han programado el miedo. La gente tiene miedo y lo que no saben es cuando rompes el miedo, a tener miedo. Sí, no eres como tú, yo empecé con investigadores y empecé a mandarles estas fotos porque a mí también, yo tenía pena, a mí me daba no sé qué, pues como nadie de mi familia sabe estas cosas. Sí tiene uno miedo de mostrar esto, pero pues tiene uno que hacerlo. Eso te libera. Y hay mucha gente que se calla por miedo a que los ridiculicen o algo. Lo digo a los conmigos y conmigas, si tienen miedo, saliendo a una tertulia, se acabó. No pueden hacer nada. No pueden hacer nada. Les rompes, porque al final quien les da el poder es tu miedo. Tu miedo es lo que les da el poder. Si tú rompes con ese miedo, ya se les acabó. No pueden contigo. Sí. ¿Y ves que ese orbe es azul? Hasta ahorita caí en eso. Igual que las almas, supuestamente. Bueno, yo no sé si... Yo vuelvo a repetir, recomiendo a todos que hagan la herramienta de corte para recuperar el alma, la luz. Y ya está, eso es cosa de cada uno. Y yo ya te veo que, Laura, que ya tienes el alcanfor, el azufre, la herramienta de... Lo tienes todo ya, el MSM, todo. Y bueno, sí que recomiendo esas escamas de... Porque eso yo creo que es el no va más. Voy a comprarlo. Si consigues que tu amigo o el investigador quiera salir para hablar un poco de toda esta temática, agradecido. Si le da vergüenza o no puede o lo que sea, no pasa nada. Okay. Hacer quien está en resonancia, quien está decidido y quien tiene valentía para hacerlo como lo has hecho tú. Uh-huh. Yo le platico a ver si quiere. Pero sin presión. Si le apetece bien y si no, también. Sí. Sí. Laura, muchas gracias de corazón. Aquí tienes tu ventana para cuando quieras. Aquí tienes tu ventana para compartir información, para tus ideas, bueno, tus vídeos, tus fotos. Agradecidos en nombre de todos los espectadores que te han estado escuchando en directo o en diferido, ¿qué más da? Uh-huh. Y bueno, cuando quieras, aquí tienes tu ventana, ¿eh? La ventana de Monor para poder seguir compartiendo información. Gracias. Tus inquietudes, tus ideas, tus pensamientos, lo que quieras. Gracias. Y la gente, a los conmigo y conmigas, no tengan miedo si tienen sus pruebas, porque de esto mucha gente no nos cree, pero tenemos pruebas. Aquí como yo ya
yo me empecé a dar cuenta de que algo estaba mal en mi vida. Y es cuando yo empecé a grabar todo lo que me estaba sucediendo, porque yo quería tener pruebas de que yo no me estaba volviendo loca o no me estaba pasando algo que no le pasa a mucha gente. A mucha gente le está pasando todo esto. Nada más que les da vergüenza, no pueden, no quieren salir y decir, hey, me está pasando esto. No sé por qué, no sé qué significa o lo que sea, pero hay respuestas para todo. Y así como Sergio lo está haciendo, pues solamente hablar y decirlo o mostrarlo y enseñarlo. Oh, mira, Sergio, ¿qué es lo que qué crees que lo que me está pasando? ¿Por qué me está pasando esto? No sabemos. Solamente hay que hacer cortes y cortes y cortes hasta que ya no nos estén pasando nada de eso. Y ser valientes. Yo, mucha de mi familia, te digo que no saben nada de esto. Mi familia, ni mi esposo sabe de esto, ni mis hijos, ni mi familia, mi papá, ni mi mamá, no. Porque mi mamá es muy religiosa, mi papá, pues, no, tampoco. Y a veces sí necesitas a alguien con quien hablar, solamente decir, mira, me está pasando esto, ¿te está pasando a ti también esto? ¿O qué, qué? Y a veces muchos de nosotros que llegamos aquí a tu canal, es lo que estamos en la misma búsqueda a respuestas a todo esto que nos sucede y creo que lo estamos encontrando aquí. Y las herramientas que nos estás dando tú, sí creo yo que nos están ayudando mucho porque ya te dije, a mí al siguiente día, en cuanto hice el corte con mis hijos y todo y conmigo, luego, luego al siguiente día me sucedió lo de mi hijo, yo me estaba sofocando cuando puse el azufre en fumigué mi casa. Tenía mareos, tenía ascos, tenía de todo. Yo y mi hijo, el de 11 años. Así es de que no tengan miedo. Corten. Si no quieren salir en la tertulia, pues está bien. Mándenle las fotos o videos a Sergio. Quizás él puede ponerlo todo junto y decir, miren, no solamente son ustedes, somos muchos más. Y ya. Olvidar que si ellos nos meten miedo es porque realmente son ellos que tienen miedo de que compartamos información Ya que nos unamos. y que empecemos a compartir información. Si ellos meten miedo al ser humano para que no hable, realmente quien tiene miedo son ellos de que el ser humano comience a hablar. Y también, Sergio, si alguien quiere saber cómo grabar el video o cómo grabar o cómo tomar fotos, que te pregunten y yo, y tú me preguntas o me preguntan a mí, yo estoy en Messenger les puedes mandar mi información. Y Yo lo que te recomiendo, de todas maneras, acuérdate que en el vídeo hay muchos que te van a preguntar, pues tú allí les contestas y Ah, fantástico. bueno. Ajá. Sí, porque En mucha el mismo gente vídeo, se tú está ahí pones poniendo tu más. dirección, pones todo, o me envías tu dirección o el Messenger, y ahí te van a escribir muchos, porque a partir de que, ahora que se cuelgue el vídeo, enseguida van todos a contactar contigo, a preguntarte, a pedirte, y entonces tú ya los Sí. atiendes. Porque mucha gente piensa que estamos volviendo locos y no, no se están volviendo locos. Yo por eso empecé a grabar, empecé a hacer esto y empecé a buscar herramientas que estuviera físicamente, que fueran pruebas para decirle a mi familia, miren, no me estoy volviendo loca, esto me está sucediendo. O pueden decirle a quien quieran, o solamente si quieres saber tú por ti misma qué te está pasando, sin decirle a nadie más, ni tratar de comentar a nadie más. Solamente hazlo por ti, solamente para tener respuestas o buscar respuestas y decir, ah, bueno, mira, quizás por eso estaba pasándome esto o no sé por qué me está pasando, pero aquí lo estoy grabando, tengo todas las pruebas y voy a buscar un investigador que quizás tenga lo mismo, alguien más de ellos tenga lo mismo o no sé qué. Pero usualmente los que estamos aquí estamos buscando respuestas a nuestras preguntas y a lo que nos está sucediendo. Laura, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Nos vemos a la próxima. Te deseo mucha suerte.
experimenta con todas estas herramientas, estos productos. Ya, yo les voy a Porque abrir. yo sé que yo sé, de verdad, a mí me está funcionando, a ti te está funcionando, a muchos nos está funcionando. Sigamos adelante, que esta vez lo conseguimos. Hasta la próxima, Laura. Gracias por todo. Gracias. Chao, chao. Bye. Bye. Bueno, conmigo, conmiga, interesante tertulia como todas, como todas. De todas las tertulias yo saco, tomo nota y saco buena información. Y gracias a Laura que ha aportado, bueno, vídeos, fotos, pruebas, experiencias y bueno. Gracias a ti por estar también. Y yo para mí, te vuelvo a decir, para mí me siento privilegiado de poder catalizar toda esta información y ponértela en bandeja. Lo hago también para mí. Yo aprendo muchísimo, me enriquezco muchísimo y de verdad, yo me divierto muchísimo. Solo queda mandarte un beso, un combrazo y nos vemos a la próxima. Tú puedes, como yo siempre digo. Desde el frío y me asusta que esté vivo, que sea una aparición. Al chat, ¿eh? Adriana, Teresa, Raúl, Gabriel, Thrifty, Nancy, Ángel, Rapallo, dice Fabián, Isaura, Cielo, María, Marcelo, Norón, Rosana, Natalia, Teresa, Claudia. Raúl, Fleur, Alma, Rosa Tatiana, María, Jorge, Antonio, Georgina, Juan Pedro, Aurora, Cielo. Nos vemos, Mari Carmen, Angie, bueno, lo correcto, Jorge, René, Edgar, Ricardo, Jade. Bueno, nos vemos a la próxima. Gracias por estar. Te deseo suerte, que consigas todos tus propósitos. Que tu vida se mejore, que se optimice como tú quieras. Y bueno, nos vemos en la próxima tertulia, ya lo publico como siempre. Y adelante, yo ya me voy a dormir, que aquí son la 1:37 de la mañana, ya toca. Besos, con brazos y nos vamos con musiquita. Mis manos y defectos con mucha precisión.